que liberó el amante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá primero y restaurará todas las cosas.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías, deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ved, los padres hoy juntándose ante del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo redimido. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio.
revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los 7 sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido, siguen al Cordero, por donde quiera que va. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el venir y ver los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venir y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido, siguen al Cordero. Entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos
el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo tenga la preeminencia en ella, y después restaurará a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ven los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bella escritura está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Escritura le está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido siguen al Cordero por donde quiera que va. Lo redimido siguen al Cordero por donde quiera que va.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti, Padre amado, con mucho respeto, Señor, con mucha reverencia, Señor, porque es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, Señor. Tú dijiste que en Romanos 8:39 que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, quien es en Cristo Jesús. Oh Padre amado, por eso en este último tiempo, en los días finales, tú enviaste un mensaje de la hora, oh Padre, así como en todos los tiempos tú enviaste el mensaje de la hora, pero en este tiempo tú enviaste el último, oh Padre, donde iba a venir a revelar a alguien un misterio que estaba escondido para sabios y entendidos, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Esa es la razón, ese es el motivo con el que nos encontramos, oh Padre amado. A través de esta lectura queremos tener un compañerismo, oh Padre, y queremos ingresar a la escena de tu palabra cuando el profeta estuvo en escena, Señor. Él predicó estos mensajes y queremos cumplir la siguiente promesa de Apocalipsis 18 al 11. Debe estar en nuestras bocas, Señor, esta palabra que guía al Cordero por donde quiera que va, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde continuamos con la lectura de estos gloriosos mensajes y queremos que tú vengas en la escena, Señor, que tú seas el invitado principal, que es tu palabra mismo, Padre. Permite hacerlo con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, porque es el dador de vida eterna. Estamos en un tiempo, un espacio llamado tiempo, oh Padre, pero estos mensajes nos sacarán a la eternidad, oh Padre, tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, continuamos con este glorioso mensaje, la lectura de este glorioso mensaje titulado Memoriales de Dios probados por el tiempo. Este servicio está presentado en Jeffersonville, Indiana, en Estados Unidos, el día 18 de agosto del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 26 al 35. Dice: y la señora Lord está allí como un memorial. Y siendo que Dios le dio a ella su último mensaje de gracia, cuando él envió esos ángeles allá y les dijo que dentro de unas horas Sodoma y Gomorra sería quemada. Con todo, ella no soportó la idea de tener que dejar su vida social, el salir a un desierto y vivir como Sara había vivido allá en el desierto y tener que usar ropa común y corriente de la mujer del valle. Ella quería estar entre el lujo. Su esposo había llegado a ser un hombre importante de la ciudad. Él se sentaba al portón, como juez o como alcalde de la ciudad, y ella quería estos lujos, y ella no soportó la idea de tener que dejar esas cosas. Párrafo 27. Y cuando ella salió con su esposo de la ciudad, continuamente miraba atrás, gemía y lamentándose porque tuvo que dejar eso para separarse ella misma de ese tipo de muerte. Jesús dijo: el que pone su mano en el arado y aún se da vuelta para mirar atrás no es digno de arar. ¿Qué clase de personas debemos ser? El que pone su mano en el arado y aún no es ni siquiera que se da la vuelta, solo con voltear a mirar atrás, ni siquiera es digno de orar. ¿O debemos mantener nuestros ojos y corazones unánimes? No importa lo que las otras personas hagan, lo que haga la iglesia, lo que haga el vecino, lo que cualquier otro haga, mantenga su corazón centrado en el Calvario. Ni siquiera vaya a detenerse para mirar atrás. No tenemos tiempo para mirar atrás. Y esta mujer, por hacerlo, Dios le dio un memorial a todos los pueblos que voltean a mirar atrás. Después de que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, ella se convirtió en una columna de sal. Y ella permanece allí hasta este día. Se puede ver en los campos que la mujer está allí con el rostro volteado, mirando atrás.
Y ella está mirando atrás sobre su hombro izquierdo para mirar a los campos atrás. Su corazón estaba ya atrás, con todo. Ella fue obligada así a hacer esto. Y muchas personas reciben a Cristo de esa manera hoy, que por cuanto salen del mundo sienten que son obligados a hacerlo también. Y ellos continúan anhelando y codiciando y no pasa mucho tiempo para cuando regresen. Y ellos son memoriales horribles de la gracia de Dios, del amor de Dios conforme les ha sido mostrado. Párrafo 28. Ahora memoriales. Ahora en los días de Jesús sobre la tierra, los judíos habían construido un templo como un memorial y ellos le habían mostrado a Jesús lo bien que había sido construido ese templo. Y él dijo, había tomado 40 años construir el templo, cerca de 80 años en total. Por 40 años ellos tallaron las piedras en diferentes partes del mundo. 40 años en su construcción, no hubo sonido de sierra ni sonido de martillo. Pero saben ustedes, aún Jesús dijo allí, no pongan la mirada en esto, porque os digo que vendrá un tiempo cuando no quedará una piedra sobre otra, una piedra sobre la otra. Un poco antes, él le dijo estas grandes palabras memoriales, los cielos y la tierra pasarán, templos pasarán, memoriales pasarán, pero mi palabra es el memorial perpetuo. Párrafo 29. El arca se pudrió años atrás. Las tumbas de los profetas se han caído y todos los diferentes memoriales se han deteriorado, con emblanquecidos por el tiempo, se han desgastado la piedra, pero la palabra de Dios continúa igual, hermosa por los siglos de los siglos, tan viva y refrescante en esta noche para los creyentes de este día como en los días en que fue hablada. Con razón, Elías, esta mañana en el mensaje que nos dio nuestro hermano, cuando ellos quisieron edificar un colegio grande para los profetas como memorial, pero Elías escogió algo mejor, un milagro de Dios para levantar un instrumento caído y hacerlo nadar en el agua. Fue la palabra del Señor, y mucho mejor es aquel esta noche que recibe la palabra del Señor en su corazón como memorial que aquellos que quieran levantar algún gran memorial. Párrafo 30. No hace mucho cuando oí estando en Italia, oí de Mussolini y esa estatua grande de unos 40 y tantos pies de altura que él levantó como memorial al atletismo, pues él era un atleta. Y quise encontrar ese memorial y saben, había sido reducida a polvo por una bola demoledora grande. Estuve parado hace como 2 o 3 años en el lugar donde los faraones de Egipto habían levantado grandes monumentos e ídolos. Y yo, me dicen que uno tendrá que cavar 20 pies bajo tierra, 6 metros, para quisiera encontrar el suelo donde estuvieron esos memoriales. Me paré donde César Augusto, el lugar de los Herodes y los grandes de Roma. Y anduve por una calle y por donde él solía andar por la calle del palacio y está como a 25 pies bajo tierra, 7 metros con 6 centímetros. Esos memoriales ya no existen, pero esa palabra viva de Dios aún permanece igual y aún tan valiosa. Eso es un memorial. Párrafo 35, perdón, 31. Por eso digo hoy, hermano, que las cosas que usted hace, las palabras que usted dice, el trato que usted le dé a su vecino y lo que usted haga en cuanto a Cristo será un memorial perpetuo. Usted tal vez tenga una buena casa para dejarle a sus hijos. Usted tal vez está trabajando para dejarle algún sustento a sus hijos. Pero yo prefiero dejarles la palabra de Dios para cualquier otra cosa. Esas cosas, esas casas se desvanecerán. Eso está perfectamente bien. Es bueno. No tengo nada en contra de eso. Pero no haga esas cosas menores y deje las cosas grandes sin hacer. ¿Ven ustedes? Porque la palabra, la casa perecerá y la gente perecerá con ello. Pero la palabra de Dios los levantará a ellos en los días postreros y los dará vida eterna, inmortal de nuevo. Párrafo 32. Y ahora, para declarar algo así, la palabra eterna de Dios, pienso en este antiguo canto que cantábamos aquí hace años. Ve el tiempo transitorio. Nada en tierra quedará.
por tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios, cuando cese tu jornada. Y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria y será felicidad. ¿Cuánto mejor es mirar allá afuera, directo al sol poniente, cuando sus venas están enfriándose en su cuerpo, cuando sus hijos están parados alrededor de la cama, saber que usted tiene levantado un memorial que, cariño, algún día papá te encontrará de otro lado? Yo prefiero tener eso cuando el médico diga, Billy, no hay más que hacer por ti. Y mire a mis niños y los despida con un beso. Yo diré, pero papá no está muriendo. Él va a un descanso, a un lugar. Pero si este tabernáculo terrestre se deshiciera, yo tengo uno esperando. Cuando no habla ese memorial, ¿cuánto no habla ese memorial? Yo prefiero hacer eso con mis hijos ahí enfrente que decir, cariño, tengo $1,000,000. 18.170.700 pesos en este banco y 1,000,000 acá en este. Para ti, prefiero dejar ese testimonio. Al partir, dejar detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo, huellas que quizás otros, mientras navega sobre el solemne mar de la vida, algún hermano desanimado y naufragado, viendo, cobre ánimo de nuevo. Absolutamente dejarlas como memoriales sus testimonios. Párrafo 33. ¿Cómo estoy pensando esta noche en un anciano postrado ya en sus últimas horas de esta vida? Llamó el otro día y quiere que yo predique en su funeral. El tabernáculo de Paul Rader en su es mi buen amigo F.F. Bosworth, un santo piadoso que iba a encontrarse con su creador. Y él dijo, este es el momento más feliz de mi vida, hermano Branham. Él dijo, estoy tan feliz de saber que voy a encontrarme con él, que apenas puedo dormir en la noche. He oído de la señora Amy Parcel, no, faltándose el respeto, una mujer maravillosa. Veo fallas en eso y aquello. Veo fallas en Smith, Wigglesworth y el doctor Price y muchos de esos grandes hombres, pero ni una sola falla que haya oído de nadie decir acerca de F.F. Bosworth. Dios, permite que mi fin sea así, un memorial de la gracia del Señor Jesucristo. Párrafo 34. Pienso en Edward Hadley de por acá. No hace mucho, cuando estaba tendido en el suelo, un borrachón y las moscas rodando su boca. Y su preciosa madre allá había orado y creído y se había aferrado de Dios por su muchacho borrachón. Allí, cuando dejó el mundo, él dejó un testimonio y un memorial de la gracia del Todopoderoso Dios, que es suficiente. Cuando la palabra de Dios les es puesta a él en oración, Dios tiene que responder por eso. Párrafo 35. Por último, Dios está edificando una iglesia como un memorial. Un memorial de su sacrificio. Cristo Jesús vino a la tierra a morir en vano. Su muerte no será en vano. Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham si la gente no lo vive. Si ellos no lo reciben y lo toman en baja consideración y no se dan cuenta del gran don que Dios les ha dado, Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham, verdaderamente que lo hará. Y cuando pienso en eso, pienso en el gran precio que él tuvo que pagar. Ahora todos quieren que todo sea gratis, quieren que todo, ese es el estilo de vida americana hoy. Obtenga todo lo que pueda por nada, hermano. Usted no consigue nada que valga algo por nada. Usted paga por lo que consigue, ¿correcto? Usted tiene que pagar por eso y viene preciado. Y su salvación fue a gran precio para Dios. Le costó su Hijo unigénito para darle vida eterna a todo hombre y hacerlo feliz en esta noche. Y para que él viviera por las cosas que vale la pena vivir, no para dejarle algo a nuestros hijos. No hay herencia que dejar mayor que la salvación de nuestro Señor Jesús. Seguro, no lo hay. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje, Memoriales de Dios probados por el tiempo, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 36 al 45. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Memoriales de Dios
probados por el tiempo. Predicado el 18 de agosto del año 1957. Párrafo 36. Ahora, se pagan grandes precios. Pruebas en el tiempo tienen que venir. Son memoriales probados por el tiempo. Y el único memorial que ha probado ser correcto ha sido la palabra de Dios. Oh, incrédulos han intentado apagarla. Han hecho todo lo que han podido, pero ella jamás pasará. Ella jamás puede fallar. Abraham, cuando recibió ese memorial de Dios, recibirás un bebé por esa mujer, Sara. Por 25 años, él lo creyó con todo su corazón y negó cualquier cosa contraria a eso, pues él sabía que Dios cumpliría su palabra. Hoy los incrédulos se levantan y tratan de difamar la Biblia. Antes de poder detener la Biblia, antes de poder lograrlo, usted tendría detener el tiempo. Todo mundo ateo, todo pueblo ateo, todo pueblo comunista y lo que sean, todo Buda, todo Jain, todo maometano, tiene que testificar del nacimiento del Señor Jesucristo a diario. Pues cada vez que usted firma una carta, amén, cada vez que usted escribe la fecha, usted testifica que Dios envió a su Hijo. 1957 años atrás, hermano, usted no pudiera hacerlo. Jamás podría ser. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. 37. Hace un tiempo, yo estaba en Nueva York. Fui a una pequeña isla, a la Estatua de la Libertad, que le fue obsequiada por el gobierno francés a los Estados Unidos hace muchos años. Y en la mano tiene una antorcha de luz. Subimos a ese brazo. Hay una ventana allí. Y donde brilla esta gran luz, noté que junto al costado había una cantidad de pequeños gorriones y todos estaban muertos, tendidos allí al lado. Y le dije al guía, ¿y esos gorriones qué? ¿Se electrocutaron? Dijo, no, señor, no los hemos recogido aún esta mañana. Dijo, anoche hubo una tormenta. Pasó una gran tormenta aquí por la bahía. Dije, sí, señor, supe de eso. Él dijo, los pequeños fueron sorprendidos en la tormenta. Y dijo, cuando llegaron a esta luz, ellos intentaron apagar la luz, ¿ven? Simplemente golpeaban contra este vidrio y golpeaban. Y dijo, en lugar de usar la luz para ir y estar a salvo, ellos intentaron apagar la luz. 38. Y entonces me bajó la inspiración. Es cierto. Los hombres y mujeres que intentan apagar la luz de Dios solo se están azotando los sesos. Y la luz, ¿por qué no la usan para ponerse a salvo en lugar de azotarse los sesos? Intentan negarla y dicen, los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como sanidad divina. No hay salvación de corazón, estas cosas. Solo se azotan contra el poste. Mientras sigan con eso, la gran iglesia de Dios va avanzando y hacia arriba, tan fuerte como pueda. Personas se levantan y reclaman ser esto y aquello, y fallan, y todo eso. Pero la iglesia de Dios avanza, y la palabra de Dios avanza. Ella está hecha en la clase de material correcto. No hace mucho, allá en Australia, la gran Australia,
que está bajo la corona británica. Es como Sudáfrica al cruzar allí de Australia. Abajo, en Sydney, hay una gran ciudad que rodea la bahía allí. El hermano Wheeler tal vez sabe más de eso que yo. No obstante, ellos querían que se construyera un puente yendo del norte de Sydney al sur de Sydney. Ellos convocaron de todo el país buscando arquitectos, constructores de puentes que bajaran a construir este puente. Ninguno aceptó. Ninguno se atrevió a aceptar eso. Tan pronto llegaban allá, se enteraban que el fondo de ese mar era arenas inestables. Era arena movediza y nada se sostenía. Y ellos le hacían pruebas y sonogramas y se iban. Decían, no, nosotros ni siquiera aceptaríamos intentar construir tal puente. No se puede hacer. 40. Pasado un tiempo, un arquitecto joven allá de Inglaterra bajó. Un hombre famoso, un hombre de reputación. Tenía buena reputación. Oh, eso me gusta. Me gusta un hombre de reputación. Oh, usted no tiene que ser un hombre importante. Usted puede ser un limonero que vive en un callejón y tener una reputación mucho mejor que un potentado. Absolutamente. Usted no tiene que ser rico. Puede ser que usted solo tenga una reputación. Eso declara su reputación y lo que usted es. Hace de usted lo que usted es. Le da a usted su reputación. Y usted es conocido por su reputación. 41. Este hombre fue allá con una reputación maravillosa. Él consideró la situación. Caminó por las riberas por unos días. Él lo estudió, hizo pruebas, hizo sonogramas, miró alrededor. Un poco después fue donde el alcalde dijo, acepto el trabajo. Pues, dijo el señor, ¿sabe lo que está aceptando? Él dijo, lo entiendo muy bien. Él dijo, pues, este gran arquitecto dice, arquitectos americanos y arquitectos de todo el mundo, constructores de puentes, han venido aquí y le temen al trabajo. Él dijo, pero señor, yo no le temo al trabajo. Yo lo acepto. Él dijo, sé que tengo una reputación mundial como constructor de puentes, pero arriesgo mi reputación, pues puedo construirlo. 42. Oh, él tenía una visión. Antes que un hombre pueda hacerse una reputación, él necesita tener una visión de lo que está haciendo. Amén. Oh, bendito sea el Señor. Por esa razón existe un cielo a donde ir. Por esa razón nosotros podemos tener una reputación como cristianos. Sabemos qué material hay en este edificio, ¿correcto? Es la sangre de Jesucristo que está en este edificio, ¿correcto? La mancha de su sangre ha lavado de todo pecado. Él me tomó a mí de los callejones del infierno y me hizo su siervo. Por tanto, yo creo en él. Así que he pasado de muerte a vida. Y todo creyente lo ha hecho porque ellos tienen confianza y creen en este gran constructor y en este gran arquitecto. 43. Ahora, cuando el hombre lo hizo, lo primero que hizo para estar seguro que tenía la razón, él fue allá y dijo, ahora, antes de comenzar este puente, tenemos que bajar hasta una base sólida. Tenemos que alcanzarla. Él sabía que debajo de esa arena, el pecho de la tierra estaba allí, que era roca sólida. ¿Qué hizo él sino conseguir grandes bombas inmensas? Y entró allí y metió grandes tubos allá abajo y sopló las arenas movedizas con estas grandes bombas hasta que soplando agujeró y alcanzó roca sólida. Cuando al obtener llegar sobre la roca, ancló unos grandes tornillos allí y preparó eso. Y así cada uno fue soplado. 44. Y entonces fue
y se rodeó de los mejores arquitectos que pudo encontrar, los mejores científicos, el mejor equipo. Mandó a traer hierro para su puente. Cuando lo tenía, él no puso un solo pedazo de hierro, ni siquiera un tornillo, hasta que había sido examinado científicamente para ver si tenía soplos en ellos, para si tenía pequeñas cavidades de defectos con aire en la fundición que habían hecho y moldeado, para ver si fue examinado correctamente. ¡Oh, qué memorial el que sería si de su reputación como constructor de puentes! 45. Si él se tomó toda esa molestia para asegurarse de que el puente fuera seguro, ¿cuánta molestia piensan ustedes que pasó Dios para asegurarse de que esta iglesia estaría a salvo? Sí, Señor, hay un memorial de la muerte de Cristo. Esa es su iglesia. Algunas personas no quieren vivirlo, algunas lo hacen. No obstante, es un tiempo de prueba. Dios está probando personas hoy como memoriales suyos. Muchas veces la gente dice, oh, soy tan tentado. Bendito sea el nombre del Señor por las tentaciones. Cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Dijo Pablo, todo hijo que viene a Dios debe ser primero examinado y probado. Y estas pruebas son más dulces para usted y más preciosas para usted que el oro precioso. Es tiempo de prueba, amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este precioso y glorioso mensaje, Memoriales de Dios probados por el tiempo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de agosto del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 46 al 55. Hace años, antes de tener los fundidores, ellos tomaban el oro. Y la manera como sabían si estaba bien o no, y que le había salido toda la basura, toda la pirita de hierro, que es el oro de los tontos, que toda tontería había salido, ellos martilladores lo golpeaban. Y lo golpeaban y le daban vuelta, y lo golpeaban y le daban vuelta, hasta que el que martillaba veía su reflejo en el oro. Así es como Dios lo hace con su iglesia. Él le da a usted aflicciones tras aflicciones, prueba tras prueba, angustia tras angustia, tribulación tras tribulación, hasta que la vida de Cristo se refleje en su vida. Hasta que usted sea pacífico, sobrio, dócil, manso, humilde, dispuesto, sujeto, dispuesto, volteando su rostro de las cosas del mundo y mirando directamente al Calvario a aquel quien está golpeando. Muchas veces usted piensa que es extraño por tantas pruebas ardientes, la enfermedad y las persecuciones. Solo vienen para probarlo a usted, para sacarle las impurezas, para sacar de usted la suciedad, para sacar la lentitud de usted, para despertarlo a este lugar donde uno puede mirar y ver el reflejo, o que un hombre pueda ver el reflejo de Cristo en uno, Cristo en uno, la esperanza de gloria. Párrafo 47. Él examinó cada pieza. Finalmente, él, antes de poner un tornillo, él lo probaba. Él lo probó todo. Entonces, cuando terminó todo, pues los escarnecedores se pararon alrededor y dijeron, no va a aguantar, no puede hacerlo. Eso es lo que ellos están diciendo hoy. Esta religión del Espíritu Santo, de lo que usted habla, no durará. Ese árbol se quemará. Pero no se quema. ¡Oh, el fuego solo irriga! Eso solo nos da nueva esperanza. Eso solo lo fortalece. Toda aflicción, prueba. Cada vez que un viento le da a un árbol y lo empuja de allá para acá y de acá para allá, solo afloja las raíces para que pueda profundizar y aferrarse mejor.
Cada vez que una prueba golpea su casa, cada vez que los vecinos dicen algo malo de usted, solo lo sacude a usted, aflojándolo para que usted pueda bajar y aferrarse mejor de la roca eterna, de la palabra inamovible de Dios. Así es como lo hace Dios. Él envía esas pruebas para examinarlo y probarlo a usted, para sacudirlo y darle a usted un nuevo agarre. Párrafo 48. Entonces vemos que cuando él terminó todo eso, que los críticos se pararon allí y dijeron, eso no puede funcionar. ¿Pero qué? El arquitecto sabía que su puente resistiría. Él lo sabía porque había sido probado. Por esa razón, Dios dijo, tendré una iglesia sin mancha ni arruga. Amén. Ella pasó por la prueba y todo hijo que viene a Dios debe ser probado. Párrafo 49. En ese gran día conmemorativo, cuando lo harían, cuando los dos lados avanzaron desde ambos lados, cuando se encontrarían en el medio de la bahía, el hombre que lo construyó dijo, no pediré eso de ningún hombre. Los arquitectos, todos parados alrededor, dijeron, tan pronto cualquier vibración que le dé a ese puente se irá directamente abajo. Será peligroso. Ninguna compañía de seguro le quiso asegurar eso. Él no necesitaba seguro. Él dijo, mi puente resistirá. Él tenía confianza. Ahora, él tenía que probarlo, pues su reputación estaba en riesgo. Seguro que sí. Y si aguantaba, eso sería un memorial. Por esa razón, yo sé que esa antigua salvación de Dios, sentida de corazón, se sostendrá. La reputación de Cristo está allí. Él no nos dará algo de lo cual edificar la iglesia. No alguna teología hecha de hombre. No sobre alguna experiencia de escuela o edificar algún seminario como ellos querían en esta mañana para educar predicadores. El verdadero predicador viene del seminario de la gracia de Dios, llamado de Dios y es probado por el tiempo. Correcto. Eso aguantará. Dios tiene confianza en usted. Nosotros tenemos confianza en él. El poeta de antaño dijo, mi ancla se sostiene de lo adentro. En todo fuerte vendaval tormentoso, mi ancla se sostiene de lo adentro. Nosotros no sabemos qué estará sosteniendo, pero algo está sosteniendo. ¿Correcto? Ella está anclada más allá en ese refugio en el cielo. Y hay un lazo de salvación que sostiene el corazón humano que un hombre que ha nacido de nuevo ha pasado de muerte a vida. Todos los diablos del infierno no pudieron hacer que él lo dude. Hay algo que sostiene allí adentro. ¡Que se estremezca! ¡Que se sacuda! ¡Amén! Ella aguantará cada vez porque está en Cristo Jesús. Párrafo 50. Entonces este hombre dijo, no le pediré a nadie, sino que dijo, yo mismo iré. El alcalde de la ciudad caminó allá y dijo, Señor, realmente tengo confianza en su puente. Él dijo, si usted le tiene confianza a mi puente, sígame, voy muy bien, póngalo a prueba. El alcalde dijo, mi carro estará allá esa cierta mañana, yo iré con usted. La compañía de ferrocarril llamó y dijo, Señor, confiamos en su puente, tendremos. Dijo, si confían en mi puente, traigan 4 locomotoras cargadas, pónganlas sobre el puente. Si tienen confianza, síganme. Y creen que ha sido examinado y probado, ustedes lo creen, vengan conmigo. Párrafo 51. Y muchas de las personas le escribieron cartas para ver su valor. Eso es lo que busca el hombre, hombres de valor, no un pequeño algo indeciso. Si usted piensa que podrá escapar porque va a la iglesia y dice amén de vez en cuando y grita un poco, ha puesto su nombre en el libro y regresa y vive como el diablo, sus propias obras prueban lo que usted es. Su carácter es prueba de eso. El mundo quiere ver hombres que son valientes. Alguien con valor que da un paso al frente como un memorial de la gracia salvadora de Jesucristo. ¿Correcto? Párrafo 52. Un día de la apertura del puente, los demás también regresaron. Dijeron, prepárense, preparen sus cámaras. A todos dijeron los reporteros,
porque ese puente caerá. Ese joven salió caminando allá sobre ese puente, puso allí su carro, miró atrás, vio esas locomotoras todos en línea, vio al alcalde allá saludándolo con la mano. Él miró y vio decenas de millares de trabajadores parados allá atrás, listos para marchar con él. Dijo: ¡Que comience la banda! Hermano, cuando las bandas comenzaron a tocar y sonaron los silbatos, tocaron las trompetas, lo que quiero decir que es que había una tremenda vibración ocurriendo. Pero él caminó cruzando ese puente y no se movió, porque él tomó la delantera, porque si se iba a caer, que él cayera también. Párrafo 53. Y Jesucristo vino del cielo, la gloria, de la gloria acá abajo para edificar una iglesia. Y el material que él está poniendo allí es material probado a través del tiempo. Puede ser que usted venga al altar y haga una confesión, pero cuando él encuentra soplo de aire, cuando más en donde el mundo ha soplado gusanos en usted y todo eso, usted no podrá resistir. Él lo arroja a su lado. Dios quiere una iglesia probada por el tiempo, no alguien que hoy sea un cristiano y mañana un descarriado. Entra y sale y arriba y abajo. Él no puede ponerlo a usted en ningún lugar. Pero él tiene una iglesia que ha sido probado. Pasó por las pruebas, por pérdidas, por enfermedad, por tristezas, por muerte, y aún se para con un testimonio. Ese es el hombre. Sí, ese es el hombre que él está buscando. No me interesa si usted es un pobre, no me interesa si es un limosnero, no me interesa si usted es un recoge harapos, lo que usted sea, Dios le pone a usted a prueba. Él está buscando material probado por el tiempo. Párrafo 54. Yo creo, un día de estos, cuando esa gran iglesia, cuando la ciencia dice, ¿cómo puede soltarse? La gravedad le ata a usted a tierra. Ahora me siento religioso. Permítanme decirles, esa iglesia probada por el tiempo vendrá a existencia algún día. Puede ser que la mitad de ellos estén durmiendo en el polvo de la tierra. No sé dónde estén, pero Dios tiene su material todo probado. Un día Él viene a tomar la vanguardia. ¡Aleluya! Directamente a través de las atmósferas y estratosferas y esferas y esferas, entrando a la presencia del Todopoderoso Dios. Él irá con una iglesia probada por el tiempo. Ese es un memorial a su gracia. Ese es un memorial que Dios le da a él. Párrafo 55, por último. Ninguno puede venir a mí si mi Padre le trae primero. Y todo hombre que viene a Cristo es un regalo de amor de Dios, y Cristo le pone a él en prueba. Y si él pasa la prueba, él lo pone a él en el puente, lo aprieta, le da una posición y lo ubica allí, sabiendo que él aguantará hasta que el camino termine. Amén. Material probado por el tiempo. Sobre esta roca. No sobre alguna roca de fanatismo, no sobre una cantidad de emoción, no solo una cantidad de teología de iglesia, no solo alguna denominación, sino sobre esta roca sólida, la palabra de Cristo. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estará allí, será un memorial de su gracia en la presencia de los ángeles. Amén, aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Memoriales de Dios probados por el tiempo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de agosto del año 1957. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 56 al 65 y concluimos con este glorioso mensaje. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Para culminar el mensaje, memoriales de Dios probados por el tiempo. Párrafo 56. Cuando los ángeles le preguntaren a él un día, ¿por qué vas a la tierra? Él regresará y presentará esta iglesia sin culpa, sin mancha, sin arruga. Allí está el material, allí está la cosa, su reputación. Él debe hacerlo. Ese constructor de puentes tenía que construir el puente. Tenía que hacerlo o perder su reputación. Cristo tendrá una iglesia y Él tiene que hacerlo.
pues Él vino a la tierra y se hizo carne, y habitó entre nosotros y se hizo pecado, para que nosotros viniéramos a ser justos. Él se convirtió en nosotros, para que nosotros, por su gracia, pudiéramos llegar a ser Él. Él vino a tomar nuestro lugar de pecador, para cedernos su lugar como hijos e hijas de Dios en la presencia de su majestad. ¡Qué gracia de Dios! ¿Cómo pudiéramos nosotros decir, esas palabras no son correctas? Los cielos y la tierra pasarán, pero esas palabras nunca pasarán. Amén. Un niño indio, ciego, hace unas noches, ciego desde que tenía 3 o 4 semanas, recibió su vista normal y bajó caminando de la plataforma. ¿Qué fue? Fue un memorial probado por el tiempo del poder y la gracia de Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Probado por el tiempo. Aflicciones, problemas, sacudidas y jalones son solo para encontrar las burbujas de aire en usted, para ver si están allí. Es Dios sacudiéndolo y probándolo a usted. 57. Hace un tiempo, el gran César Augusto, después de una gran batalla famosa y habiendo ganado una gran victoria, ellos le iban a dar una celebración en Roma. Y él les dijo, quiero que algún hombre cabalgue, algún hombre digno cabalgue a mi lado mientras hago esto. Dijo, quiero que algún hombre comparta estas bendiciones conmigo. Y eso se supo por los campamentos. Todos los oficiales recortaron sus plumas y lustraron sus espadas y pusieron a brillar mucho sus armaduras y todo. Y practicaron pararse rectos y cierto saludo a su rey y todo eso. Y cada uno caminó allá con su gran armadura frente a él, estando él sentado allá sobre su trono, observando. Y allí subió un oficial con un gran plumaje fino, bien recortado. Se paró haciendo su salutación. César hizo un gesto con su cabeza. Luego se fue. Otro subió, hizo su salutación. César hizo un gesto con su cabeza y se fue. Vez tras vez, soldado tras soldado, 58. Finalmente, bien atrás de la fila vino un pequeño soldado de infantería. Él no tenía algún escudo para lustrar, ni tampoco plumas para recortar, pero caminó allá frente a César. Él ni siquiera sabía hacer el saludo correcto, pero solo inclinó su rostro y se fue. César dijo, espere un minuto, ¿quién es usted? Regrese aquí. Él caminó hacia arriba. Él lo miró. Tenía cicatrices en su rostro y cortado y desfigurado y lisiado. Dijo, ¿dónde recibiste esas cicatrices? Él dijo, afuera, en batalla, peleando para mi señor César. Dijo, sube aquí y siéntate a mi lado. Eres el que ha sido examinado y probado. Amén. Párrafo 59. Hermano, no es tiempo de recortar el plumaje. No son días de educaciones. Es tiempo de prueba. Es un tiempo en el que Dios está probando a su iglesia, buscando encontrar las cicatrices de batalla, de pruebas difíciles y peleas en combates. Ese es aquel que montará a su lado. ¿Cuánto fue examinado y probado Eliseo antes de poder ponerse el manto del profeta? ¿Cómo se arrojó Eliseo ese manto sobre el hombro? ¿Cómo debió ser él el hombre correcto? Elías lo observó allí en el campo cuando araba. Dios dijo, ese es el hombre. Ese es el hombre que puede usar esa prenda. Ese es el hombre que puede usar ese manto. Él puede tomar tu lugar. Bendito sea el nombre del Señor. 60. ¿Cómo es que su ojo, que todo lo ve, se está moviendo sobre la tierra, queriendo encontrar algún hombre que use ese manto del que él habló?
¿Puedes beber de la copa que yo bebo? ¿Puedes ser bautizado con el bautismo como lo he sido yo? ¿Puedes? Respondió él a eso. Así que nosotros hoy, como la iglesia, debe uno ponerse el manto de Cristo, toda la armadura de Cristo, todo nuestro escudo y adarga y armadura para poder estar sin culpa en aquel día. Él está buscando memoriales probados por el tiempo, que él pueda decir, ahí está mi siervo, lo he probado, lo he examinado, lo he pasado a él por eso como a Jot. Él aún resulta 100%. Dios sea misericordioso con nosotros, que nosotros podamos tomar a Dios por su palabra y ser memoriales probados por el tiempo. Oremos. 61. Bendito Padre, te damos gracias, sumo Dios Santo, desde lo profundo de nuestros corazones en cada prueba. Por toda prueba no nos sentimos mal por ella, Señor, pero estamos agradecidos de tu gracia. Fue suficiente para ayudarnos a pasar por estos grandes tiempos de prueba, como el varón esta noche. Cuánto emocionó a la audiencia cuando mencionó sublime gracia. Y cuando llegamos a ese cierto verso, en los muchos peligros y aflicciones que yo he tenido aquí, fue gracia que siempre me libró y gracia que me guiará feliz. Oh, eso emocionó el corazón del pueblo. Creemos que eso cuadró con el mensaje esta noche, que era un tiempo de prueba de peligros, aflicción y calamidades. Era para ayudar al cristiano, al que se ha examinado a sí mismo ahora y sabe que se paró fiel por la gracia de Dios. Era para traer vergüenza a aquellos que tienen caídas y altos y bajos y no se interesan y una vida libertina. Oh Dios, ni siquiera una cicatriz como muestra de la batalla. Oramos en esta noche, Señor, que tú santifiques la iglesia por medio de tu gran sangre santa y limpia todos los agujeros y todos los puntos débiles y todas las rocas malas. Pásalas por la máquina nuevamente y vuélvelas a hacer, Señor, y hazlos material. Oh, eterno y bendito Padre, escucha la oración de tu siervo. 62. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, si hubiera tal persona así aquí esta noche, que siente que Dios en estos tiempos de prueba no lo ha encontrado a usted fiel en el puesto del deber, cuando surgen discusiones, oh, ¿salta usted allí de inmediato y participa de ellas? Cuando surgen riñas, cuando la indiferencia, cuando aparecen diferencias en la iglesia, ¿escoge usted lados con sectas y grupitos y cosas como esas? ¿Escucha usted chismes en las calles y en los lugares de alrededor? Si usted es culpable de eso, usted ha sido agujerado también por los soplos del diablo. Regresemos al horno esta noche y seamos derretidos de nuevo y salgamos ya sin ellos. Que Dios nos enrosque allí y nos prepare para que este gran puente tome su rapto. Si tal persona está aquí y quisiera ser recordada, 63, ustedes dicen, hermano Branja, ¿cómo puedo saber que este memorial eterno, inmortal, va a perdurar? Citaré para ustedes su palabra, conforme a Juan 5:24. El que oye mi palabra, no que va a mi escuela. El que escucha mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Puede usted escuchar su palabra llamándole esta noche? Si puede y le gustaría ser recordado en oración, ¿levantaría su mano? Diga, hermano Branja, solo ore por mí. Yo quiero ser la clase de material correcto, que cuando Cristo saque su iglesia, que yo no tenga, Dios lo bendiga, Señor, yo no tenga dudas al respecto, que Él me coloque directamente en la iglesia. Dios lo bendiga, joven. Dios la bendiga, hermana. Yo quiero ser. Dios lo bendiga, hermano. Yo quiero ser esa clase de material correcto.
Dios te bendiga, pequeño, allá atrás. Dios lo bendiga por acá, mi precioso hermano. Yo quiero ser encontrado como material genuino. Quiero poder dar el testimonio de la esperanza que llevo por dentro. Esa esperanza. Dios le bendiga, hermana. Eso está bien, correcto. 64. ¿Qué hace, hermano Branja, al levantar mis manos? Usted pasa de muerte a vida. Eso es lo que usted hace. Usted rompe toda ley de la gravedad allí mismo. ¿Ven? Si usted solo fuera una figura de cera puesta allí, usted jamás podría levantar la mano. No pudiera hacerlo. Pero eso es para mostrar que en usted hay un espíritu. Y ese espíritu ha escuchado al Espíritu de Dios hablándole a usted. Y ese espíritu que está en usted ha tomado una decisión. Así que eso desafía la ciencia. Eso desafía la gravedad. Ella sube, muestra que hay un espíritu en usted que puede levantar la mano. Si usted estuviera muerto, no pudiera hacerlo. Pero usted ha venido a vida. Algo ha sucedido. Si usted está muerto en pecado y delitos, Dios no le puede hablar más a usted. Su mano permanecerá abajo. Si usted no está muerto en pecado y delitos y Dios le puede hablar y usted recibe vida, usted levantará la mano. ¿Ven? Muestra que la vida ha tomado una decisión. Usted ha aceptado a Cristo. Usted ha pasado de muerte a vida, si es sincero al respecto. 65. Sea sincero ahora al levantar la mano. Diga, Dios, ten misericordia de mí. Haz de mí lo que debo ser y te serviré toda mi vida. Yo quiero ser hallado listo ese día. Bendiciones sobre usted, mi querido hermano allá atrás. Dios lo bendiga a usted, joven. Dios lo bendiga a usted allá. Dios esté con usted. Dios te bendiga, cariño. Muy bien. ¿Alguien más? Dios te bendiga aquí, hermano Roy. Y el Señor esté contigo. Sí, Señor. Encuéntrame digno. Encuéntrame digno. Dios lo bendiga, mi hermano, allá en la parte de atrás. Seguro. Dios lo ve. Esté contento. ¿Alguien más quiere ser recordado en oración ahora mismo? Hazme. Muy bien. Vamos. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Hemos concluido este glorioso mensaje. Memoriales de Dios probados por el tiempo. Servicio presentado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de agosto del año 1957. Que Dios bendiga cada corazón. Vamos a pasar de inmediato a otro mensaje titulado Hebreos capítulo 1, mensaje también predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de agosto del año 1957. Voy a continuar en los primeros párrafos del 1 al 10. Hebreos capítulo 1, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de agosto del año 1957. Párrafo 1. Dar un poquito, yo pienso que no hay nada mejor para mí que la palabra. Fe viene por el oír de la palabra de Dios. Los miércoles, tal vez los domingos, uno de los servicios del domingo, dándole al pastor solo un descansito, lo cual se lo merece, y yo pensé que tal vez pudiéramos tomar un libro en la Biblia. Nosotros solíamos hacer eso y algunas veces nos quedábamos en él para un año. Yo recuerdo en una ocasión que nos quedamos un año entero en el libro de Apocalipsis. Pero, hermano, las cosas que aprendimos y cuán maravilloso fue. Luego regresamos y tomamos el libro de Daniel o el libro de Génesis o Éxodo y los tomamos capítulo por capítulo y simplemente une toda la Biblia. ¡Oh, me gusta eso! Párrafo 2. Un poquito más adelante tendremos que tomar el, si el Señor continúa bendiciendo y continuamos adelante, entraremos en algunas cosas muy profundas aquí, muy profundas, e iremos de lugar a lugar por toda la escritura con ellas. Y me gusta comparar escritura con escritura. Esa es la manera que debe de ser. Es solo un gran cuadro hermoso
Y en este libro que estamos estudiando vamos a entrar en oh, salvación y sanidad divina y milagros y misericordias y oh, todo está aquí. Y tal vez cuando llegue el tiempo en donde yo tenga que ir a las reuniones, yo nunca sé exactamente cuándo voy a estar en una reunión o ser llamado para una reunión, porque yo no tengo nada programado hasta que siento ser guiado a hacer cierta cosa. Y ese tal vez antes de amanecer pueda ser que salga para California, allá a Maine o alguna otra parte, solo a donde él me llame. Eso es la razón que yo no preparo largos y grandes itinerarios, porque yo no puedo hacer eso. Mi ministerio no está hecho de esa manera y es diferente. Párrafo 3. Y ahora vine a casa solo para un pequeño descanso. Perdí 20 libras. 9, el traductor, kilogramos. En esta última reunión, y el hermano Mercier y el hermano Goad estaban allí hace un rato y dijeron: hermano Branham, notamos que lo que usted hace lo hace con toda el alma. Yo dije, esa es la única manera que uno puede hacer el trabajo correcto para el Señor, poniendo todo lo que uno tiene en primer lugar para Cristo, toda su fuerza, toda su alma, todo su corazón, toda su mente, todo lo que usted tiene. Cuando usted esté haciendo algo, hágalo bien o no lo haga en lo absoluto. Bien, déjelo en paz. Si usted va a ser un cristiano, ponga todo lo que usted tiene para Cristo. Eso es su tiempo, su talento o su todo. Me estaba fijando en este joven. Es un esposo, es su esposa, hermano Burns. No es así. Tocando y cantando allí, esa pareja joven. Y no es un piano, ni tampoco es un órgano, pero es alguna clase de instrumento. Ellos lo tocan y lo rasguean y hacen algo para el Señor. Si uno pudiera hacer eso y cantar y eso, ganar almas, haga algo, no importa. Usted puede silbar, bueno, silbe, haga algo, solo testifique o haga algo para el reino de Dios. Lo que usted tenga, póngalo para uso en el servicio de Dios. Aleluya. Párrafo 4. Ahora, no vamos a tratar de quedarnos mucho tiempo porque yo sé que ustedes trabajan y tienen que levantarse temprano y yo estoy yendo a cazar ardillas todas las mañanas. Les estoy diciendo la verdad, eso es lo que yo estoy haciendo. Esa es la razón que vine a casa para descansar un poquito. Y así que es así. Y así es que me estoy levantando como a las 4 en punto y me voy al bosque y bueno, cazo un poquito y me duermo. Y yo estoy recuperando algo de ese peso, así que descansaré después de un rato, si el Señor lo permite y todo está bien. Muy bien, ahora vamos a abrir en sus Biblias. Yo quiero que ustedes traigan sus Biblias cada noche mientras puedan. Si alguien no tiene y alguien quisiera seguir con la lectura, aquí tenemos algunas, pediremos a algunos de los ujieres que los reparan. ¿Alguien tiene una? Bueno, levanten su mano. Párrafo 5. Quisiera saber si el hermano Doc ven aquí y toma estas Biblias. Tú estás parado allí cerca y el hermano Burns. ¿Está bien eso, Burns? Lo oí decir, ¿qué? Conrad, lo llamé, me estoy volviendo un poco sordo. Tal vez, hermano Neville, ¿de dónde saqué el nombre de Burns? Yo reconozco el rostro del hombre y simplemente no podía recordar su nombre. Y ustedes saben, a medida que uno se pone un poquito viejo, me doy cuenta de una cosa, que es más difícil para mí leer esta Biblia. Y no me gusta pensar de que tengo que usar lentes para leer la Biblia. Pero ahí no hace mucho tiempo, yo pensé que me estaba quedando ciego. Y fui a ver a Sam y Sam dijo, Billy, no sé, dijo, te voy a conseguir una cita con algún especialista. Párrafo 6. Y fui a Long's Billy y ha de haber sido la voluntad del Señor, un especialista famoso, olvidé su nombre ahorita, pero él había leído mi libro y él dijo, si alguna vez regresa a África, yo quiero ir con usted. Él dijo, y si usted, esa gente africana lo ama a usted, y dijo, ellos son muy supersticiosos, especialmente con el bisturí para operar, así que dijo, yo quiero dar 6 meses de mi vida para operaciones de cataratas y cosas por medio de las misiones. Y dijo, si pudiéramos ir juntos y usted pudiera ganarse el favor de ellos de esa manera, dijo, entonces si ellos tuvieran cataratas y trabajo de hacerse con los ojos,
en los ojos, perdón. Dijo, a mí me gustaría hacerlo gratis, 6 meses de eso. Y se me olvidó cuánto tiempo uno tiene que esperar para una cita con él. Y estábamos sentados en un cuartito y tenía una pequeña luz roja se encendió allá atrás de un cuarto oscuro. Jara, yo podía leer esas letras y decía 2020. Yo podía leerlas de cualquier manera y él lo puso en 1515. Y podía leerlo y lo puse en 1010 y yo podía leerlo. Él dijo, bueno, no hay nada mal con sus ojos. Párrafo 7. Así que él tenía un telescopio pequeño. Él puso un dispositivo allá atrás, una cosita. Ustedes conocen esos telescopios antiguos. ¿Cuántos los recuerdan? Solíamos mirar a través de ellos y mirar retratos. Es igual que eso. Y él dijo, ¿puede ver, puede usted leer eso? Y yo dije, sí, señor. Él dijo, léalo. Y tenía todo un párrafo como de este tamaño. Y yo empecé a leer y él empezó a acercarlo. Empecé a ponerme más lento y él llegó como tanto así y yo paré. Él dijo, una cosa puedo decirle, que usted ha pasado los 40. Yo dije, sí, correcto, hace mucho de los que pasé. Él dijo, ¿cómo lo ha hecho usted? Él dijo, el ojo humano, naturalmente cuando uno llega a los 40 años de edad, así como su cabello se vuelve canoso y demás, el ojo se aplasta. Dijo, ahora, si uno vive lo suficiente, eso vuelve otra vez. Él dijo, esa es la segunda vista, ellos lo llaman. Pero dijo un ser humano como a los 40 años de edad, ellos de hecho, dijo, no hay nada mal con sus ojos. Yo puedo ver un cabello si está tirado en el piso, si está lejos de mí, pero acérquemelo a mí. Y él dijo, ahora, usted lea su Biblia, dijo, y la repite de usted, dijo, después de un tiempo su brazo no va a ser lo suficientemente largo, ve, usted no puede retirarla lo suficiente para poder detenerla. Párrafo 8. Y así que él me hizo un par de lentes y en la parte de abajo uno puede, es para leer. Él dijo, mire en su púlpito. Él pensó que yo era uno aquí de estos predicadores distinguidos, ustedes saben. Y así que dijo que la parte de arriba es un cristal común, solo un vidrio común y corriente. Y la parte de abajo tiene una clase de graduación en ella, que yo puedo leer de cerca. Ustedes saben, de esa manera. Así que no me gusta ponérmelos, no me gusta. Y ahora, en la enseñanza de la Biblia, y yo traje el Nuevo Testamento en esta noche. Así que traje un Nuevo Testamento de Collins y tiene una letra de buen tamaño. Pero ahora cuando regrese a la otra, yo tal vez tenga que acudir a estos amiguitos y más o menos leer con ellos. Pero sea lo que sea, yo estoy contento que tengo algo con lo cual yo todavía puedo leer. Y lo que yo tengo voy a darlo a todos, todo lo que puedo dar para la gloria de Dios, esperando que Él quitará esa señal de edad. Yo no puedo pedirle que me quite mi edad. Ustedes saben, eso es una cosa que todos nosotros tenemos que pasar. Tenemos que pasar por eso. Y yo sé que yo no soy un jovencito como antes era, parado aquí en la plataforma. Yo tengo 48 años de edad y solo pienso 2 años más para tener 50 años de edad, hermano Mike. Caray, casi no puedo creerlo. Yo nunca supe que había pasado los 20 hasta que hace 2 años. Correcto, correcto. Yo no podía creerlo. Y todavía me era difícil creerlo hasta que me miré en el espejo. Y entonces yo sé que fue entonces, pero solo con estar mirando, yo me siento tan bien como nunca me he sentido en mi vida. Y estoy agradecido de eso también. ¡Oh, alabado sea Dios! Párrafo 9. Ahora estamos estudiando el libro de Hebreos. Es uno de los libros más profundos, más ricos de la Biblia. Les digo a ustedes, es un libro de verdaderamente, si Dios permite y entramos en esto, yo creo que encontraremos pepitas de oro que nos harán gritar las alabanzas de Dios. Y ahora, el libro de Hebreos realmente lo que es, se supone que fue escrito por San Pablo, el más grande expositor de la Biblia, creo yo, que el mundo jamás haya tenido fuera de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo estaba separando Ahora, Pablo era un verdadero maestro de la Biblia, esto es del Antiguo Testamento. Ese era el único libro que estaba escrito en ese entonces que era llamado la Biblia.
Y él estaba tratando de mostrar a los hebreos, separando el Antiguo Testamento y él mostrando el Antiguo Testamento ser como una sombra en un tipo del Nuevo. Párrafo 10, por último. Allí mismo nosotros pudiéramos abrir un tema y quedarnos por 3 meses solo en ese pensamiento. Allí mismo. Regresar, si pudiéramos abrir nuestras Biblias ahora, por supuesto estamos en Hebreos del capítulo primero, pero si pudiéramos abrir en Apocalipsis del capítulo doceavo, ustedes lo verán perfectamente otra vez como la sombra. Si ustedes que tienen sus lápices y van a anotar las escrituras en Hebreos, en Apocalipsis 11 encontramos que Juan en la isla de Patmos vio a una mujer parada en los cielos y ella tenía el sol en su cabeza y la luna bajo sus pies. Y la mujer estaba en dolores de parto con un niño ya para nacer. Ella dio a luz un niño varón. El dragón escarlata se paró para devorar al niño tan pronto como nació, y el niño fue arrebatado al cielo. Y la mujer huyó al desierto en donde ella fue alimentada por un tiempo, tiempo y una mitad del tiempo, o medio tiempo. Amén, hermanas y hermanos, qué glorioso mensaje, glorioso tiempo que nos ha tocado vivir. Dios le bendiga a todos. Continuamos con este glorioso mensaje, Hebreos. Capítulo 1, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Mensaje Hebreos, capítulo 1, predicado el 21 de agosto del año 1957. Párrafo 11. Ahora. La mujer representó a la iglesia y el niño que ella dio a luz era Cristo. La luna bajo sus pies era la ley. El sol en su cabeza era gracia. 12 estrellas en su corona eran los 12 apóstoles. Y allí es en donde que los 12 apóstoles eran la gloria o el coronamiento del Nuevo Testamento. ¿Ven? Porque ningún otro fundamento puede ser puesto que el que ya está puesto. ¿Ven? Es el fundamento, el Nuevo Testamento, los apóstoles, la doctrina de los apóstoles y demás. Es el fundamento de corona del Nuevo Testamento. Y entonces, la luna es una sombra del sol. El sol solo refleja su luz cuando está por detrás de la tierra. Y la luna da luz para caminar en la noche. Y qué hermoso cuadro tenemos aquí, otro cuadro hermoso. El sol representa a Cristo. La luna representa a la iglesia. Ellos son como esposo y esposa. Y en la ausencia de Cristo, la iglesia refleja la luz menor, el evangelio. Y la luz es para caminar hasta que el Hijo salga otra vez. Entonces la iglesia y el Hijo, la luna y el sol, armonizan juntos. ¿Ven? La luna es una parte del sol y la iglesia es una parte de Cristo. ¿Amén? Y durante la ausencia de Cristo, la iglesia refleja su luz. Y entonces, tan seguros como podemos ver a la luna brillando, se sabe que el sol está brillando en alguna parte. Y mientras la iglesia está reflejando la luz de Cristo, Cristo está vivo en alguna parte. ¿Amén? Piénsenlo. Párrafo 12. Ahora, la ley era un tipo de la gracia, pero la ley no tenía poder salvador en ella. La ley solamente era la ley era un policía. El policía lo ponía en la cárcel, pero ven ustedes, se requirió gracia para sacarlo a usted de la cárcel, ¿ven? Así que la sangre de Cristo, el Evangelio, nos libra del pecado, ¿amén? La ley solamente nos hace pecadores. La ley solamente dice, tú eres un pecador, no robarás, no cometerás adulterio. No darás falso testimonio, ¿ven? Es un policía que dice que usted está errado y que usted es culpable. Pero el Evangelio son las buenas nuevas.
Cristo murió para salvarnos de todas nuestras ofensas, transgresiones de la ley. Cristo murió para sacarnos. Amén. 13. Ahora, Pablo, tan pronto como fue convertido, él nunca consultó con ningún seminario, ni tampoco él consultó con ningún ministro. Pero se fijaron ustedes, él fue a Arabia y estuvo allí por 3 años en Arabia. Ahora, esto es mi opinión, que ahora tenemos que tomar una base de esto. Así sabremos cuán sustancial es. Y en la primera lección en esta noche, tomamos nuestra base. Ahora, Pablo era un maestro de la Biblia de tal calibre, porque él fue enseñado bajo ese gran famoso de su tiempo, Gamaliel. Y él era uno de los mejores conocidos de ese día, ese gran maestro de la ley y de los profetas. Así que Pablo estaba bien instruido en esas cosas. 14. Y entonces me agrada él de esta manera. Esta gran revelación, siendo honesto en su corazón, un asesino había consentido la muerte de Esteban y miró a Esteban morir bajo las piedras y terrones cuando fue apedreado a muerte. Yo pienso que ha de haber conmovido a Pablo cuando él vio a Esteban levantar sus manos al cielo y decir: yo veo los cielos abrirse y veo a Jesús parado a la diestra de Dios. Y él dijo: Padre, no les imputes pecado a ellos. Y se durmió. ¿Se fijaron en eso? Él nunca murió. Él se durmió. Así como yo no creo que él sintió otra piedra. Al igual que un bebé en el seno de su madre se duerme. Esteban se durmió en los brazos de Dios. 15. Hay algo respecto a Pablo que le afectó. Entonces, él, cualquier hombre bajo convicción tratando de pelearlo, él va al sumo sacerdote y obtiene algunas cartas. Dijo: yo arrestaré a toda esa gente que está haciendo todo ese ruido y esos heréticos, los cuales eran considerados los que nosotros llamaríamos hoy algún fanático radical o algo como eso, haciendo mucho ruido y causando disturbios. Nosotros iremos allá y lo arreglaremos. Y yendo en su camino, un poquito antiguo, no una gran carretera como en la que nosotros viajamos. Esos caminos en Palestina, solo pequeños senderos como el rastro de una vaca a través del bosque, en donde el ganado y las ovejas y los caballos y los asnos y los camellos iban por los cerros. Y Pablo, en su camino a Damasco, como a mediodía, una gran luz resplandeció y lo tumbó al suelo. Ninguno la vio, excepto Pablo. Yo quiero que se fijen en eso. Y aquí mismo, esto no es personal, pero solo estamos guiándonos a esta base para que ustedes sepan que ese mismo Jesús, 16, ahora, cuando él estaba aquí en la tierra, él dijo: yo vine de Dios y regreso a Dios. Ahora, cuando él guió a los hijos de Israel, él era una columna de fuego y él fue hecho carne. Entonces él regresó otra vez a esa misma columna de fuego. Y cuando él encontró a Pablo en el camino a Damasco, él era esa columna de fuego, esa luz, ¿ven? Una gran luz. Y Pablo dijo: ¿quién es ese a quien yo persigo? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, la luz. Oh, ¿no es él maravilloso? Y él está en esta noche aquí con nosotros. Se le tomó su fotografía allá mismo, la misma cosa, ¿ven? La columna de fuego, luz, lo mismo como él era, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, los hombres que estaban con él no vieron esa luz. Pero estaba allí a pesar de eso. Dios los dio los mismos resultados. 17. Ahora, ¿es posible que alguien pudiera ver a Cristo en este edificio y nadie más verlo? Seguro, sucedió allá. Sucedió también una noche cuando Pedro estaba en prisión. Y esa luz entró en la prisión y tocó a Pedro.
y caminó entre los guardias de adentro y los guardias de afuera. Atravesó la puerta principal y la puerta de la ciudad. Pedro dijo, yo he de haber estado soñando. Pero él miró alrededor, pero la luz se había ido. Cristo, esa luz, para siempre eterna. Allí está él, ¿ven? Ahora, en el camino, y mire, otra cosa de la que hablaremos al respecto, que acaba de venir a mi mente. Pero los magos que siguieron la estrella desde India, el oriente, meses, viniendo a través de los valles y desiertos, pasó por encima de los observatorios, y ellos guardaban el horario nocturno por las estrellas, y ningún historiador o alguien alguna vez mencionó haber visto esa estrella, excepto los magos. Estaba designado para que ellos la vieran. Así que usted puede ver cosas que la otra persona no pudiera ver. Para usted es una realidad, para él, ellos no lo entienden. Es como en una conversión. Usted puede ser convertido y disfrutar de las bendiciones de Dios, solo bebiendo las bendiciones de Dios. Y la siguiente persona sentada enseguida de usted dice, yo no veo nada, ¿ven? ¿Ven? Eso es, yo no lo capto. Yo no sé de lo que se trata. Bueno, simplemente él no lo está captando. Eso es todo en donde usted está, 18. Fíjense ahora, Pablo en su camino, y tan pronto como esta gran experiencia le sucedió a él, ahora, él no estaba satisfecho. Eso es lo que hace a Pablo tan tremendo. Ahora, nuestra lección en esta noche no es profunda. Es una lección sencilla, pero oh, entraremos en lo profundo después de un rato. Pero esta es una lección muy sencilla, pero es solo el principio. Y lo que es que está exaltando a Jesucristo, Pablo, para empezar. Y antes que él hiciera esto, Pablo era un estudiante bíblico. Y un estudiante bíblico nunca descansará su doctrina sobre experiencia. No, señor. Ellos nunca descansarán su doctrina sobre una experiencia. Usted puede tener cualquier clase de experiencia, pero debe de ser así, dice el Señor, ¿correcto? 19. Ahora, en el Antiguo Testamento, ellos tenían tres maneras diferentes de poder conocer un mensaje. Primero, la ley. Eso era solo la ley. Luego, ellos tenían un profeta, un soñador. Y ellos tenían el Urim Tumim. Ahora, eso pudiera ser un poquito profundo. El Urim Tumim era el pectoral que Aarón usaba en su pecho. Allí habían 12 piedras, jaspe, sardio, carbunclo y demás. Ellos tenían las 12 grandes piedras que estaban en el pectoral, mostrando que él era el sumo sacerdote de cada tribu, las 12 tribus de Israel. Este pectoral estaba colgado en el pilar de la iglesia. Y cuando un profeta profetizaba y ellos querían estar seguros que estaba correcto o no, el profeta o el soñador se paraba delante de este Urim Tumim y él decía su sueño o su visión, lo que él había visto. Y si las luces sagradas, ¿lo ven ustedes? Dios siempre habita en la atmósfera sobrenatural. La conglomeración, esas luces eran solamente luces ordinarias hasta que esta voz salía. Y cuando la voz tocaba esas piedras, si no era sobrenatural, ellas permanecían inactivas. Pero si era sobrenatural, todas esas luces juntas reflejaban el color del arco iris. ¿Amén? Entonces, eso era Dios hablando. Ese es mi profeta. Ese sueño vino de mí. Era de acuerdo al Urim Tumim que ellos juzgaban. Párrafo 20. ¿Recuerdan ustedes a Saúl cuando él apostató? Él dijo que él no podía tener un sueño. Y el profeta Samuel estaba muerto y no había manera. Él dijo, ni siquiera el Urim me habla, nada. Saúl se había parado delante del Urim y sus palabras eran golpes sordos, ¿ven? Y Dios simplemente lo rechazó. Y ese Urim Tumim, eso era la vindicación del sacerdocio de Aarón,
Después de morir Aarón, Moisés, la placa se colgó en el pilar. Ahora, el sacerdocio aarónico cesó cuando Jesús murió. Y ahora, separando la ley de la gracia, todavía tenemos un Urim Tumim. Y Pablo lo estaba usando, ¿ven? El Urim Tumim hoy es la palabra de Dios inmortal, eterna y para siempre, ¿ven? Amén. Porque cualquiera que quitare algo de este libro o añadiera algo a él, yo no quiero nada fuera de él, pero yo quiero todo lo que él tiene. Esa es la iglesia que nosotros queremos. Y todas las cosas deben de ser probadas por la palabra. Esa es la razón que tuve un fracaso recientemente entre el pueblo pentecostal. Porque decían que yo no podía entender cómo el aceite saliendo de sus manos o sangre de su rostro era una señal que uno tenía el Espíritu Santo. Eso no es escritural y yo no podía aceptarlo. Yo, tiene que venir de la palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Hebreos, capítulo 1, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de agosto del año 1957. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Hebreos capítulo 1, párrafo 21. Y ahora, Pablo, él amaba la palabra, así que antes que él hubiera testificado esta gran experiencia que él tuvo, él fue a Egipto por 3 años. Yo creo que fueron 3 años. 3 años allá en Egipto. ¿Y saben ustedes lo que yo creo que él hizo? Yo creo que él tomó el Antiguo Testamento y escudriñó por todo el Antiguo Testamento y encontró que ese era realmente el absoluto Mesías. Él tenía que probar su experiencia con la palabra, con la Biblia, por la Biblia. Amén. Oh, hermano, mírenlo cuando él estaba en la prisión. Si se fijan, hay un lapso en la vida de Pablo. Cuando él estaba en la prisión allí por largo tiempo, él escribió el libro de Efesios. Él escribió esta epístola de Hebreos, ¿ven? Él tenía tiempo. Dios lo puso allí en la prisión y él escribió estas epístolas a las iglesias. Una a la iglesia de Éfeso. Él escribió una a la iglesia pentecostal. Tenía muchos problemas con ellos. Con la iglesia pentecostal, él tuvo más problemas que con nadie más. Todavía los tiene, ¿ven? Pero él estaba agradecido por ellos. La única cosa que él podía enseñarles cuando ellos entraron, uno tenía una lengua, otro tenía un salmo, otro tenía una sensación, otro tenía un sentir. Él no podía hablarles de seguridad eterna. Él no podía hablarles de predestinación. Él no podía hablarles. Ellos eran bebés. Todos ellos tenían que sentir algo, o ver algo, o tener sensaciones raras. Y, oh, algo alrededor de ellos, algunas evidencias. Párrafo 22. Pero yo creo, cuando él le habló a los efesios, él podía hablar de que Dios nos ha predestinado a ser hijos e hijas y nos ha adoptado como hijos en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Miren eso, hermano. Obsérvelo en el libro de Romanos y demás. Ellos eran maduros. Oh, ellos hablaron en lengua, seguro, y tenían otras señales del Espíritu Santo entre ellos. Pero ellos no hicieron doctrinas y sensaciones y pequeños escalofríos y sensaciones raras. Pablo dijo, ustedes se van a los extremos con eso. Cuando ustedes debieran ser maestros, todavía son bebés y tienen que beber leche. Ahora, eso es lo que yo siempre he tratado de contender, que este tabernáculo sea, no un montón de bebés, seamos maduros, parados en el camino. Oh, hermano, allí lo tiene usted. Párrafo 23. Así que Pablo va allá primero para ver si su experiencia cuadraba con la Biblia de Dios. ¿No sería maravilloso hoy si la gente hiciera eso otra vez? Si nosotros hiciéramos que nuestra experiencia cuadrara con la Biblia de Dios. Si no cuadra, entonces nuestra experiencia está errada. No destella en el Urim Tumim. Si destella allí, amén, está correcta. Pero si no,
A mí no me interesa qué tan bueno parezca, cuánto se mira o cuánto se miró como que estaba correcto. Si esas luces no destellaron en ese Urim Tumim, estaba incorrecto. Y no importa cuánta experiencia usted haya tenido, cuán real parezca ser, cuán presentable esté, cuán educativa sea, cuán grande instrumento sea para ganar almas, si no destella en la palabra, está incorrecto. ¿Correcto? Tiene que alinearse con la palabra. 24. Ahora, yo creo en... Hay un centro del camino. El camino. Ahora, muchas veces... Yo solía ir a la iglesia nazarena, el Señor bendiga. A ese gran... Perdón. Yo solía ir a la iglesia nazarena. El Señor bendiga a esa gente querida. Metodistas santificados a la antigua. Eso es lo que ellos son, iglesia de Dios, nazarenos, santos peregrinos y muchas de esas buenas antiguas iglesias de santidad. Y ellos solían cantar una alabanza. Estoy caminando en la gran calzada antigua, diciendo a donde quiera que yo voy, que prefiero ser un cristiano antiguo, Señor. Que todo lo que yo sé, qué bueno es maravilloso. Qué bueno es maravilloso. Y después ellos solían hablar de un camino de santidad. Ahora, si ustedes leyeran eso, sobre eso, ellos tomaron eso de Isaías, el capítulo 35. Ahora, si ustedes se fijan, él dijo, habrá allí calzada y un camino. Ahora, es una conjunción. Y es una conjunción, ¿ven? Una calzada. No era un calzada de santidad. Habrá allí calzada y un camino, y será llamado el camino de santidad. No la calzada de santidad, el camino de santidad. Y la vía del camino es el centro del camino. Está edificado de esta manera para que las aguas arrastren la basura para ambos lados, manteniendo el camino limpio. Si no es así, uno siempre tendrá charcos en su camino. Si no está construido bien, el camino es el centro del camino. Párrafo 25. Ahora, de este lado, cuando la gente es convertida, sus mentes están establecidas en Cristo. Y si ellos son solamente estudiantitos y no se mantienen en oración, ellos se harán muy fríos y tiesos y almidonados e indiferentes. Y entonces, si ellos son un poquito nerviosos, si usted no vigila, ellos serán radicales e indómitos en este lado, ¿ven? Entrarán en sensaciones y todo. Ahora, pero la iglesia verdadera es un evangelio realmente sano. Allí en el centro del camino, no es fría y almidonada, ni tampoco es un fanatismo. Es un buen evangelio fervoroso antiguo que se siente el amor de Dios yendo en el centro del camino, llamando a ambos lados, ¿correcto? Ahora, eso es lo que, y cómo va uno a conseguir esa iglesia, sacándola de la palabra, el Urim Tumim. Párrafo 26. Ahora, Pablo quiso poner a esta iglesia en el centro del camino. Así que él fue y estudió 3 años en la escritura, lo que él sabía. Por lo tanto, Pablo escribió la mayor parte de ese Nuevo Testamento. Dios hizo que él hiciera eso, porque venía una edad gentil. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, ellos eran judíos, pero Pablo escribió la mayoría de las epístolas. Ahora fíjense, ahora vamos a empezar a tomar esta base en donde él está escribiéndola desde la prisión y él ha tenido toda esta experiencia, pero primero, esta experiencia fue probada y esta es su epístola clave para ello. Esta es su epístola clave. Romanos y Efesios y demás tuvieron su lugar, pero esta es la epístola clave. Párrafo 27. Ahora, todo el primer capítulo está exaltando a Jesús y separándolo a él de ser un profeta. Eso es todo el tema. Ahora trataré de llegar a ello tan pronto como pueda, para no quedarnos mucho tiempo. Todo el tema es separando el Nuevo Testamento. El primer capítulo está separando a Jesús de todo profeta o toda ley o demás y mostrando quién es Jesús. Ahora miren, Dios. Empezamos con la primera palabra, Dios.
Dios que en otros tiempos. Otros tiempos significa allá, muy atrás, en el pasado. Que en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Ahora ven, Dios en otros tiempos, muy atrás, Él habló a los padres por los profetas. Así es como Él tuvo que dar su mensaje a través de sus profetas. Párrafo 28. Dios envió su profeta como Elías, Jeremías, Isaías. Y si ustedes se fijan, nunca en toda la historia del mundo alguna vez la iglesia produjo un profeta. Escudriñen en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o en este día. En los últimos días, muéstrenme cualquier profeta que alguna vez haya salido de la iglesia en los últimos días. Muéstrenme uno que alguna vez haya salido y muéstrenme una ocasión en que un profeta, un siervo verdadero de Dios, que el sistema eclesiástico del mundo no lo haya condenado. Solo piénsenlo, Jeremías, Isaías, por todo el Antiguo Testamento. Ellos lo condenaron. Jesús dijo, ustedes adornan las tumbas de los profetas y las blanquean, y ustedes son los que los ponen allí. Correcto. La iglesia continúa eso. Miren a San Patricio, ustedes gente católica lo reclaman. Él no es más católico de lo que yo soy. Correcto, pero ustedes lo reclaman. Miren a San Francisco de Asís, lo reclaman. Él no es más católico de lo que yo soy. Párrafo 29. Miren a Juana de Arco. Ustedes la quemaron en una estaca como una bruja, porque ella veía visiones y era espiritual. La quemaron en una estaca, y esa mujer gritando por misericordia, y ellos la quemaron en una estaca. Como unos 100 años después, se dieron cuenta que ella era una profetisa. Ella era una sierva de Dios. Oh, por supuesto, ustedes hicieron una gran penitencia. Ustedes desenterraron los cuerpos de los sacerdotes y los echaron al río. Ustedes adornan las tumbas de los profetas y ustedes los pusieron allí, ¿correcto? El sistema eclesiástico nunca produjo un hombre de Dios. Nunca lo hizo, no lo ha hecho hoy día y nunca lo hará. La religión organizada nunca ha sido el tema de Dios. Párrafo 30. La iglesia organizada más antigua en el mundo es la iglesia católica. Lutero en segundo. Después viene Zwingli. Después de Zwingli viene Calvino. Y de Calvino hasta la anglicana. Los anglosajones surgiendo después la iglesia anglicana. Y el rey Enrique VIII, cuando él protestó y demás, y de allí a los metodistas, wesleyanos y nazarenos, santos peregrinos, y de allí a los últimos, los pentecostales, todos organizados. Y la Biblia plenamente enseña que la iglesia católica es una mujer de mala fama, y las iglesias protestantes y sus organizaciones son sus hijas. Apocalipsis 17. Eso es exactamente lo correcto. Así que ellos, no la gente. Hay gente buena en todas esas iglesias, gente santa, salva, pero Dios no llama a su pueblo como una organización. Él los llama como individuos. Dios lidia con individuos, sin importar si usted es un metodista, un bautista, un protestante, un católico o lo que usted sea. Dios, antes de la fundación del mundo, lo conoció a usted y lo predestinó a vida eterna. O usted era predestinado a perderse eternamente. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Hebreos, capítulo 1, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 21 de agosto del año 1957. Continuamos con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga. En los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Hebreos capítulo 1, párrafo 31. No, él no quería que usted se perdiera, pero siendo infinito, él tenía que saber el fin desde el principio. O él no era Dios, así que Jesús nunca vino a la tierra solo para decir, bueno, veré si alguien será misericordioso. Si yo actúo y muero de una manera cruel, ellos probablemente pensarán, bueno, eso convencerá sus corazones y ellos
Dios no hace sus negocios de esa manera. Jesús vino con un propósito específico, y ese es de salvar a aquellos que Dios, antes de la fundación del mundo, sabía que serían salvos. Él lo dijo así, ¿correcto? Así que ustedes son, no es del que quiere ni del que corre, más del que Dios tiene misericordia. Pablo dijo eso, el mismo hombre aquí. Párrafo 32. Él dijo, esa es la razón que Dios podía decir antes que Esaú o Jacob aún nacieran. Él dijo, yo amo a uno y aborrezco al otro. Antes que los muchachos nacieran, Dios sabía que Esaú era un engañador y él sabía que Jacob era un... Él amó su primogenitura. Así que él sabía antes que el mundo hubiera sido formado, ya sabía al respecto. Ahora nos vamos a dar cuenta en un minuto quién era ese que lo sabía. Este capítulo lo tiene. Dios, en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Entre paréntesis, ¿qué ha hecho? Nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo. Ahora, ¿cómo pensarían ustedes entonces qué? ¿Qué sería un profeta? ¿Tendríamos entonces un profeta para este día? Absolutamente. ¿Hablaría él a través de él? Seguro. Pero ¿qué? Los profetas de los días de la antigüedad eran el Espíritu de Jesucristo. Ahora, aclaremos eso, porque yo no pienso que está penetrando bien. Ahora, esto es como una escuela dominical, así que queremos poner esto claro. ¿Ven? Párrafo 33. Fíjense, tomemos el Espíritu de Dios que estaba en Moisés. Perfectamente. Es una prefigura de Jesucristo. Todos los caracteres del Antiguo Testamento figuraron la cruz. Moisés, nacido un niño hermoso, escondido en los juncos, quitado de sus padres y demás, y él era un rey o un líder, dador de la ley, intercesor, sacerdote. Todo lo que él era prefiguró a Cristo. Miren a José, amado por su padre, odiado por sus hermanos y vendido por casi 30 piezas de plata, echado en un pozo, supuestamente muerto, sacado. En su persecución, el copero se salvó y el carnicero se perdió. Entre paréntesis, dos ladrones en la cruz. Y entonces cuando él salió de ese pozo y se sentó a la diestra de Faraón. La propaganda más grande de la nación que conquistó todo el resto del mundo. Y ningún hombre podía venir a Faraón a menos que ellos vinieran a través de José. Jesús sentado a la diestra de Dios. Y ningún hombre puede venir a Dios a menos que venga a través de Cristo. Y cuando José dejaba ese trono y salía, hombres iban delante de él, gritando y tocando las trompetas, diciendo, doblar la rodilla, José viene. Y cuando Jesús venga, una trompeta sonará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, sí, Señor, allí estaba él. Párrafo 34. Y cuando José murió, él les dejó un memorial a aquellos que estaban esperando liberación. Yo puse mi mano sobre el viejo ataúd. Aquí no hace mucho tiempo fue hecho de plomo, pues su cuerpo se suponía que iba a quedarse. Sus huesos, dijo, no me entierren aquí porque algún día Dios va a visitarlos. Entre paréntesis, él era un profeta. Dios lo va a visitar y él dijo, cuando vayan a la tierra prometida, llévense mis huesos. Todo hebreo anciano con una espalda azotada y ensangrentada, podían mirar dentro de ese ataúd y decir, algún día saldremos. Jesús dijo un memorial, una tumba vacía. Algún día cuando vayamos a la tumba y nuestros amados y oigamos los terroncitos, cuando ellos digan, ceniza a la ceniza y polvo al polvo y tierra a la tierra. Pero hermano, nosotros podemos mirar a través del mar a una tumba vacía. Algún día nos vamos a ir de aquí, nos vamos a ir a casa, él viene, todos fueron tipos. Párrafo 35. Miren a David, rechazado por su propio pueblo, destronado por su propio pueblo, siendo el rey de Jerusalén. Fue echado fuera de Jerusalén por su propio pueblo. Y mientras él subía el monte de los olivos, él miró atrás y lloró, él fue rechazado. 800 años después de eso, el hijo de David, rey de Jerusalén, se sentó en un monte
y lloró porque él fue rechazado. Eso era el espíritu de Cristo en David. Todo prefiguraba a la cruz. Esos profetas allá hablaron en su nombre. Ellos vinieron en su nombre. Ellos actuaron en su nombre. Seguro, Dios en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en este postrero día a través de su Hijo. Párrafo 36. Así que los profetas y hombres espirituales en este día son solamente una reflexión de Cristo. Allá por la ley, ellos se pararon y miraron. Aquí ellos se paran mirando el otro lado a través de la gracia. Eso, en Hebreo 11, el último capítulo. Yo con frecuencia me he preguntado eso. En el último capítulo, la última parte del onceavo capítulo de Hebreo, cuando él habla acerca de Abraham, el gran capítulo de la fe, y al final él dice: anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, y pobres y aserrados, errando por los desiertos sin lugar a donde ir, odiados y despreciados y perseguidos, de los cuales este mundo no es digno. Entonces Pablo se paró y dijo: pero si nosotros, ellos no son perfectos, ¿por qué ellos solamente miraron a la cruz? Y nosotros miramos a través de la cruz. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo después que llegó a ser carne humana y habitó entre nosotros. Nosotros venimos aquí por el Espíritu Santo, lo cual es un plan mucho mejor. Párrafo 37. Y algunas veces me pregunto lo que el cristianismo espera hoy. Un predicador yendo con una carpa tiene que ser o alguna iglesia nueva o algún cargo nuevo. Se llama a sí mismo un profeta. Sube allá y dice: bueno, si ellos me dieran tanto dinero, si yo puedo tener el mejor automóvil, si mi salario lo aumentaran cada 6 meses, nosotros no debemos de tener lo mejor, debemos tener los mejores hogares, debemos tener la mejor ropa. ¿Qué haremos cuando nos paremos en la presencia de aquellos hombres quienes anduvieron de aquí para allá en pieles de cabras y ovejas, sin lugar en donde recostar su cabeza, errando en los desiertos? Y cuando alguien hace burla de nosotros y nosotros estamos listos para dejar la iglesia y no regresar ya más. Lo cristianismo requiere hoy, nosotros deberíamos estar avergonzados de nosotros mismos. Oh, Dios, sé misericordioso a nosotros. Párrafo 38. En aquel día, él habló por los profetas, pero en ese día, en este día, a través de su Hijo, esa era la palabra de un profeta allá. Esta es la palabra del Hijo hoy. Oh, bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, si ustedes están mirando a la sombra, el negativo, ustedes pudieran hacer un error, pero esto está revelado, el cuadro está claro. Eso es, era el profeta. Esto es para su Hijo. Esto es por su Hijo. Eso era por un negativo. Este es por un positivo. Amén. ¿Lo ven ustedes? Y allí no hay una oportunidad de perder. Es una cosa positiva, este día a través de su Hijo. ¡Oh, cuán maravilloso! ¿A quién constituyó heredero? Entre paréntesis, oh, hermano, heredero de todo. Párrafo 39. ¿Qué fue? Fue una designación, escuchen, él fue designado. Entre paréntesis, Cristo fue heredero de todas las cosas. ¡Oh, el diablo lo puso desde el jardín del Edén! ¿Ven ustedes? Cuando el diablo oyó esa palabra allí, ese día en el juicio de estas personas, dijo: porque tú viniste del polvo, al polvo retornarás, y a la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, una simiente prometida. Satanás constantemente estuvo vigilando esa simiente. Cuando Abel nació, él dijo: allí está, esa es la simiente, y él mató a Abel. Su hijo Caín mató a Abel. Y tan pronto como Abel murió, él dijo: yo tengo la simiente. Él lo mató. Él dijo: la tengo. Pero la muerte de Abel, el nacimiento de Seth, fue la resurrección otra vez. Observen cómo vienen ellos. Párrafo 40. De esa línea de Seth salieron hombres humildes, justos, hasta Enoch, hasta Noé, hasta el fin de la destrucción antidiluviana. Miren a la línea de Caín. Llegaron a ser gente ingeniosa, educada, científica. ¿Qué nos dice la Biblia?
¿Qué no dijo Jesús que los hijos de este mundo no son más sabios que los hijos del reino? Miren el lado de Seth, de Caín. Todavía hoy día, ingeniosos, educados, escépticos, muy religiosos, ¿ven? Muy religiosos, pero científicos, edificadores, grandes hombres. Consideren los grandes hombres. Miren a Tomás Edison. Muchos grandes hombres. Miren a Einstein, la inteligencia del mundo, así llamado hoy día, la inteligencia del mundo. Pero nosotros no tratamos de usar la inteligencia. Nosotros dejamos que la mente que está en Cristo esté en nosotros y miramos a esta palabra y llamamos eso así. Doctores de la medicina, aunque los saludamos con todo lo que tenemos, pero la mayoría de esos son escépticos, agnósticos. Miren a la gente ingeniosa, inteligente de hoy día. Ellos están en ese lado allá, al lado del Caín. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Hebreos, capítulo 1, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 21 de agosto del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 41 al 50. Dice, pero miren al humilde y manso, allí está su resurrección otra vez. Oh, bendito sea el nombre del Señor, allí lo tienen ustedes. Fíjense, él... A quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? ¿Cristo? ¿Cristo hizo el universo? Sí, Señor. Vayamos un poquito más adelante. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su presencia. ¿El resplandor de la gloria de quién? La gloria de Dios. ¿La imagen misma de la presencia de quién? De Dios. ¡Oh, yo amo esto! O la imagen misma de su persona y quien sustenta todas las cosas por la palabra. Allí lo tienen ustedes, la palabra que sustenta todas las cosas. Jesús dijo en Mateo 24, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Él sustenta todas las cosas. La ciencia trata de desacreditarla y dice, es un libro viejo, ha sido traducido. Aún la Iglesia Católica Romana, el obispo Singh dijo, ha sido traducida en 4 o 5 diferentes ocasiones y no se le puede confiar mucho. Uno no quiere vivir por ella si uno tuviera que hacerlo. Pero él sustenta todas las cosas por su palabra. Amén. Eso es lo que yo pienso respecto a ella. Yo creo la Biblia. La palabra de su poder. Hay poder en la palabra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, miren aquí, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Párrafo 42. ¿Qué está tratando de hacer Pablo? ¿Qué está tratando de hacer Pablo? Él está tratando de mostrar que Dios determinó todas las cosas en Cristo, y Cristo era la imagen expresada de Dios. El resto de todo el capítulo trata de cómo él era más alto que los ángeles, más alto que todos los poderes. Los ángeles lo adoraron. Pablo estaba tratando de magnificarlo a él. Ahora, yo quiero tratar, si yo no avanzo más adelante que esto, el resto de ello es solamente magnificando a Cristo. Lo que Pablo dice aquí, como en el capítulo 11, y todo es hablando acerca del mundo. Él dijo, ¿a cuál de los ángeles él dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Ven? El fin del mundo. Ellos perecerán. El mundo perecerá. Pero, y todas las cosas del mundo perecerán. Él los doblará como una vestidura. Ellos se envejecerán y se tornarán y se desvanecerán. Pero tú permaneces para siempre. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado este día y nunca perecerás sentado a la diestra de la majestad. ¿Qué significa la diestra? No que Dios tenga una mano derecha, que alguien está sentado en ella. Mano derecha significa el poder y la autoridad. Tiene la autoridad de todo en el cielo y en la tierra. Y todos los cielos y la tierra fueron hechos por él. Párrafo 43. Ahora, ¿quién es esta gran persona? Esta gran persona, Cristo. Aquí Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo no es,
Es una trinidad, pero no es una trinidad de personas, es una trinidad del oficio de un Dios. Él era padre guiando a los hijos de Israel. Ese era su oficio, el gran padre Jehová. Y él habitó en la tierra llamado el Hijo. Y ahora él habita en su iglesia llamado el Espíritu Santo. No tres dioses, un Dios en tres oficios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gente trata de hacerlo a él tres dioses diferentes. Dios del Padre, esa es la razón que los judíos, usted nunca podrá traer esto a un judío. No, eso allí, él no puede. Él tiene un mandamiento que dice, yo soy un Dios, solamente hay un Dios. Párrafo 44. En África ellos bautizan en tres maneras diferentes. Bautizan una vez por el Padre, una vez por el Hijo y una vez por el Espíritu Santo. La misión de la fe apostólica, ellos bautizan tres veces con el rostro hacia adelante por su muerte. Lo que ellos llaman el Evangelio completo en la costa del oeste o en la costa del este, quise decir, bautizan tres veces hacia atrás, dijo él a su sepultura. Y dicen, cuando él murió, él cayó hacia adelante. Otro dijo, no, no entierre a un hombre en su espalda. Solo cositas técnicas, cuando ambos están errados. Ambos errados de acuerdo a la escritura. Este es el Urim Tumim. Eso lo establece. Párrafo 45. Ahora aquí, solo imaginémonos eso y vamos, veamos lo que, cómo se mira en esta noche. Aquí está, si ustedes quieren verlo. En todos mis años, como unos 25 años de ser un ministro, yo he estudiado eso y con frecuencia me he preguntado si los dones en la iglesia, ¿cuáles son esos dones? Profecía, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, revelación divina y demás. Todo eso viene a través de Cristo. Ahora miren, Cristo es la cabeza de todas las cosas y Él es la cabeza de la iglesia. ¿Y alguna vez ha visto un diamante grande? Un diamante grande que está cortado correctamente, tiene pedacitos arrancados de él, cortados de él. Eso hace a un verdadero diamante. ¿Pero qué son los pedacitos? La manera en que un verdadero diamante es manifestado es cuando ha sido golpeado, cuando se manifiesta el verdadero diamante. Yo estuve en Kimberley. Muchos de ustedes que han oído de una puede recoger diamantes en la calle, eso es verdad, Billy y yo. Y el señor Woodward, el presidente de las minas de diamantes Kimberley, llevó. Él era mi ujier allí en la reunión. Y ellos nos llevaron y solo de ellos lo sacan como cerca de 1.700 pies bajo la tierra, 518 metros. Ellos sacan una piedra azul, grande como esta piedra azul que ustedes consiguen alrededor de aquí. Y a esos nativos los meten a 1.700 pies en la tierra, 518 metros, para excavarlos y mantener el precio alto. Ustedes van al río allá y ellos lo tienen bajo vigilancia por cientos de millas. Lleven dos cubetas de 10 galones, 7.60 litros. Él le dijo, y llénenla de arena, y si ustedes pudieran llegar a casa con ella, fueran multimillonarios. Habría tantos diamantes en ella, pero ellos tienen que trabajar y extraerlos para mantener el precio de ellos alto. Párrafo 46. Ahora, el diamante cuando sale es solamente un gran pedazo como de vidrio liso, redondo. Hay un diamante azul, un diamante negro, esmeralda y un diamante claro, un diamante blanco. Pero cuando sale, entonces cuando es hecho y puesto en uso, hay una parte de ese diamante que tiene que perderse. Y tiene que perder los pedacitos arrancados de él. Arrancan pedacitos porque cuando se pone en contacto con la luz directa de esa manera, produce un centelleo. Lo que lo hace centellar es de la manera que es cortado el pedacito. Es cortado, arrancado, y entonces cuando eso sucede, produce un centelleo. Y uno dará una luz verde, el otro dará una luz azul, y tal vez otro una luz esmeralda, y una luz roja. Y luces diferentes salen de él como colores de un arco iris. Ellos lo llaman fuego en el diamante. Ahora, cuando una de esas luces representan dones, pero únicamente Cristo es el diamante,
Y él fue el que vino y fue molido y herido y cortado para que él mismo pudiera reflejarse otra vez como una luz al mundo. Él es el diamante maestro. Párrafo 47. ¿Pudieran ustedes imaginarse antes que aún hubiera una tierra, antes que hubiera una luz, antes que hubiera una estrella, antes que hubiera algo? Hay una gran fuente del espíritu brotando y de esta fuente salió el amor más puro, porque no hay nada más que de ella allí saliera, sino amor. Ahora, lo que nosotros llamamos hoy amor es un amor pervertido. Pero tan pronto que obtenemos una esencia, a un poquito de ese amor en nosotros, eso cambia toda nuestra opinión. Entonces, saliendo de allí, viene otra corriente de esta fuente principal, el diamante, y fue llamado justicia, justicia absolutamente. Ahora, esa es la razón por la cual nosotros tuvimos que tener ley. Esa es la razón por la razón que la ley tiene que tener juicio. Si el juicio no sigue a la ley no sirve para nada. Y cuando el juicio fue pasado por la ley, la cual trae muerte, y no había ninguno que pudiera pagar la pena, sino Dios mismo. Y Él pagó la pena de nuestra muerte y tomó nuestros pecados sobre Él para que pudiéramos ser la justicia de Dios a través de Él. Ahora, cuando estas grandes luces salieron, o grandes rayos del Espíritu, amor, paz, eso es todo lo que había allí. Que no había insufrimiento, no había oído, no había odio, ni malicia. No podía provenir de esta fuente. Ese era Jehová. Ese era Jehová, Dios. Y ahora, como los teólogos lo llaman, una teofanía salía de eso, lo cual era llamado en la escritura el Logos. El Logos que salió de Dios. Es difícil de explicar, pero era una parte de Dios. Párrafo 48. Ahora, aquí está lo que sucedió. Oh, perdónenme, yo entro en esto. Esta es la porción que a mí me gusta. Ven, el Logos y esta gran fuente del Espíritu, lo cual tiene principio o fin. Este gran Espíritu empieza a formarse en la creación. Y el Logos que salió de él era el Hijo de Dios. Era la única forma visible que este Espíritu tenía. Y era una teofanía, lo cual significa un cuerpo, y el cuerpo era como el de un hombre. Moisés lo vio cuando pasó a través de por la roca. Y él lo miró y dijo, se miraba como la parte de atrás de un hombre. Es el mismo tipo de cuerpo que nosotros recibimos cuando morimos aquí. Si este tabernáculo terrestre se deshicieren, tenemos uno esperando. Eso es lo que era. Y eso era la teofanía, el cual era el Hijo de Dios. Ese Hijo, ese Logos, llegó a ser carne para nosotros porque nosotros fuimos puestos en carne. Y la teofanía, el Logos, llegó a ser carne aquí entre nosotros y eso no era nada más que el lugar de habitación, pues toda esa fuente moró en él. ¡Oh, lo ven ustedes! Allí está, ese era el único que... Párrafo 49. Miren aquí. Abramos ahora rápidamente en Hebreos del capítulo séptimo, solo por un momento de gracia, con la ayuda de Dios. Veamos cómo se mira aquí. Abraham, ¿cuánto tiempo más tenemos? Tenemos 10 minutos. Muy bien, captemos esto y luego terminaremos el próximo o el domingo, Dios mediante. Abraham volvía de la derrota de los reyes, porque este Melquisedec, rey de Salem, ¿cuántos saben que quién era Salem? Jerusalén. Rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Escuchen. ¿A quién asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem? Esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Párrafo 50 por último. Y un rey descendió de Salem y encontró a Abraham viniendo de la derrota de los reyes. Y este rey no tenía padre, no tenía madre, no tenía principio de días ni fin de vida. ¿Con quién se encontró Abraham? Ahora piensen, él no tenía padre, él no tenía madre. Él nunca tuvo un tiempo en que él principió. Y él nunca tendrá un tiempo que terminará. Así que ese mismo rey de Salem
tiene que estar viviendo hoy día. ¡Amén! ¿Lo ven ustedes? Era esa teofanía que era ese Hijo de Dios. ¿Cuál Salem? Esa Jerusalén, la cual es de arriba, que Abraham, siendo bendecido, estaba buscando, tratando de encontrar una ciudad cuyo arquitecto y hacedor era Dios. Él anduvo de aquí para acá, cubierto de pieles de ovejas y de cabras, en donde quiera, pobre, errante, y estaba buscando una ciudad cuyo arquitecto y hacedor era Dios. Y él encontró al rey de ese Salem descendiendo, y él le pagó el 10% de todo el botín. ¡Amén! Eso lo arregló todo. ¡Oh, hermano Branham! ¡Eso era él! ¡Ese era él! ¡Abraham lo vio! Otra vez un día sentado en la tienda. Él miró viniendo allí y él vio a tres hombres que venían. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Continúa, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60 de este glorioso mensaje. Hebreos, capítulo 1. De Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Prosigue. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Hebreos capítulo 1, párrafo 51. Ustedes saben, hay algo acerca de un cristiano que él conoce el Espíritu cuando él lo ve. Cuando él simplemente lo conoce, hay algo espiritual al respecto. Cosas espirituales son discernidas espiritualmente. Ustedes saben, ustedes sí, él podía conocerlo. Si él es nacido verdaderamente, mis ovejas conocen mi voz. Y él simplemente supo que allí había algo. Él salió y dijo, entra, mi señor, siéntate, detente un momento. Yo conseguiré un bocado de pan y lo pondré en tu mano. Levantaré tus pies, descansa. Y luego prosigue tu jornada, pues tú has venido a visitarme. En las tierras infértiles, tomando el camino difícil, el camino con la minoría despreciada del Señor. Mientras Lot estaba viviendo en riqueza, el sobrino allá, pero él estaba viviendo en pecado. Eso es lo que la mayoría de las riquezas producen, pecado. 52. Así que Abraham los hizo pasar, pues él cogió una poca de agua y lavó sus pies. Él salió buscando un becerro y cogió un becerro gordo de la manada y lo mató y se lo dio a su siervo que lo aderezara. Y dijo, Sara, amasa tu harina. Ustedes saben lo que es amasar. Significa, ustedes saben, mamá solía tener como una especie de cuña vieja. Ella la tenía dentro del barril de harina. ¿Alguna vez han visto uno de ellos con un cernidor? Y tenía una cuña allí adentro. Uno revolvía la harina, ustedes saben, y se ponía pesada y la revolvía bien de esta manera. Yo he visto a mi mamá hacerlo muchas veces con una cuña. Tenía una cosita redonda que tiene una telita de alambre en ella. Ella agarraba esa harina y la cernía de esta manera, ustedes saben, y le daba golpecitos con la mano atrás y adelante de esta manera. Y luego agarraba la cuña y la revolvía alrededor de esta manera para que todo se colara. Y eso era cuando nosotros teníamos que llevar nuestra harina a moler al viejo molino de grano. Y con grandes dientes, ustedes saben, pesados, hacía verdadera pan de maíz. Uno podía serruchar troncos todo el día con eso. 53. Así que nosotros, dijo, amasa algo de harina rápidamente y haz algunos panes en el rescoldo rápidamente. Y ellos ordeñaron la vaca y consiguieron algo de leche. Y ellos la batieron e hicieron algo de mantequilla. Y entonces ellos fueron y mataron el becerro y cogieron algo de carne y frieron la carne. Cogieron la leche batida, el pan de maíz y algo de mantequilla para ponerlo en los panqueques calientes. ¡Oh, eso está muy sabroso! Y la embarraron toda allí. Y él lo llevó afuera y lo sirvió a estos tres hombres. Y mientras ellos estaban comiendo,
Ellos se mantuvieron mirando hacia Sodoma y después de un rato se levantaron y empezaron a alejarse. Y él dijo, Abraham, dijo, tú no lo ocultarás de mí. Yo no puedo ocultarte lo que voy a hacer. Voy allá. Los pecados de Sodoma han llegado a mi oído. ¿Quién era el hombre? Su ropa toda empolvada y sentado allí, comiendo la carne de un becerro y bebiendo la leche de la vaca y comiendo tortas de maíz y mantequilla. ¿Quién es este personaje extraño? Dos de tres de ellos sentados allí, con su ropa toda empolvada. Oh, sí, nosotros somos de un país lejano. Sí, muy, muy lejano. Y así que él dijo, bueno, ¿quién era él? 54. Y él dijo, yo no puedo ocultárselo a Abraham, viendo que él es el heredero de la tierra. Amén. Yo revelo mis secretos, en otras palabras, a aquellos que son herederos de la tierra. Allí es en donde la iglesia debería de estar hoy día, ¿correcto? Reciban los secretos de Dios. Sepan cómo pararse ustedes mismos y actuar y qué hacer y cómo caminar y cómo vivir. Nosotros somos los herederos de la tierra, ¿correcto? Él se lo revela a ustedes porque él no les ocultará nada. Por eso es que nosotros estamos vigilando que estas cosas vengan a suceder. Y el mundo dice, ah, eso es puro fanatismo. Déjenlos que lo digan. El heredero de la tierra sabe estas cosas. Serán llamados los hijos de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Él les da a conocer sus secretos a ellos, se los revela, les muestra qué hacer y cómo vivir, abandonando las cosas del mundo, caminando piadosamente y viviendo piadosamente en este mundo presente, caminando con él. Dejen que el mundo diga lo que ellos quieran. 55. Así que él dijo, no puedo ocultar este secreto a Abraham, viendo que él es el heredero de la tierra. Pero él dijo, yo voy allá a destruir a Sodoma. Yo voy allá. ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿De dónde eres? ¿De qué se trata todo esto? Ven y date cuenta, él dijo. Y otra cosa, Abraham, tú has esperado por 25 años esta promesa que te di. Tú tienes todos los pañales y los alfileres y todo para este bebé desde hace 25 años y tú todavía estás esperando en mí. Y yo voy a visitarte según el tiempo de la vida. De acuerdo al tiempo de la vida, el mes que viene yo estaré contigo. Y Sara, atrás en la tienda. Y este hombre tenía su espalda volteada hacia la tienda, hablando a Abraham de esta manera. Y Sara hizo, el hermano Abraham lo ilustra riéndose disimuladamente. Él dijo, ¿qué hizo reír a Sara? Oh, ¿qué de eso? Eso fue una tremenda telepatía, ¿no es así? ¿Qué hizo reír a Sara? Sara dijo, no, yo no me reí. Dijo, oh, sí. Tú te reíste. Ella estaba asustada. Ella estaba temblando. ¿Quién era ese que podía saber lo que ella estaba haciendo allá atrás en la tienda? Ese es el mismo Dios que está con nosotros hoy. El mismo. Él sabe todo al respecto, ¿ven? Él solamente lo revela a medida que usted tiene necesidad, ¿ven? ¿De qué te estás riendo? ¿Ven? Con su espalda volteada hacia ella. La Biblia declara eso, que su espalda estaba volteada hacia la tienda, pero él lo sabía. Cuando ella estaba allá atrás haciendo esto, ¿ven ustedes? Así que él dijo, yo voy a visitarte. ¿Quién es este sujeto extraño? ¿Saben ustedes lo que sucedió? Él salió caminando de allí y se desvaneció. Y la Biblia dijo que ese era el Dios Todopoderoso, Jehová. Esa gran fuente, esa teofanía, ese logos. 56. Un predicador me dijo hace algún tiempo, dijo, hermano Branja, usted en realidad no pensaría que ese era Dios, ¿verdad? Yo dije,
La Biblia dijo que era Dios, el Elohim, el cual era Dios todopoderoso, el Shaddai, correcto, el dador de fuerza, el que satisface, amén. Oh, me siento religioso, piénsenlo. Él está aquí ahora. Yo voy a mostrarles a ustedes que Él está aquí y entonces ustedes verán quién es el Hijo. Ese era Jesús antes que Él tuviera el nombre humano de Jesús. Se paró allá en la fuente aquel día y todos ellos estaban bebiendo, ustedes saben, y disponiendo en las otras aguas que estaban en el desierto y cosas como esas. Él dijo, ellos estaban comiendo el maná de ellos. Alguien dijo, nuestros padres comieron maná en el desierto por 40 años. Él dijo, y cada uno de ellos está muerto. Dijo, yo soy el pan de vida que desciende de Dios del cielo. El que come este pan nunca morirá. Y dijeron, bueno, nuestros padres bebieron de una roca espiritual que estaba en el desierto, que lo seguía. Él dijo, yo soy esa roca. ¡Gloria! San Juan, el capítulo sexto. Bueno, ellos dijeron, ¿qué? Sí, correcto. Bueno, él dijo, tú ni siquiera tienes 50 años de edad. Por supuesto, su obra lo hizo mirarse a él un poquito viejo, pero él solamente tenía 30. Dijo, tú eres un hombre que no tienes más de 50 años de edad y tú dices que has visto a Abraham, que ha estado muerto por 800 o 900 años. Ahora sabemos que tú eres un demonio. Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Amén. Allí está él. ¿Quién era él? Yo soy. Un nombre perpetuo por todas las generaciones. Ese era esa columna de fuego en la zarza ardiendo. Yo soy el que soy. Allí estaba él. Esa teofanía hecha aquí, llamada el Hijo de Dios. El yo soy Jehová, 57. Tomás dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dijo, yo he estado tanto tiempo con ustedes y tú no me conoces. Dijo, cuando tú me ves a mí, tú ves al Padre. ¿Y por qué dices tú, muéstranos al Padre? Yo y el Padre uno somos. Mi Padre mora en mí. Yo solo soy un tabernáculo llamado el Hijo. El Padre mora en mí. No soy yo el que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras, yo no. Ahora, parado allá atrás otra vez, Moisés viéndolo, la parte de atrás de él, dijo, se miraba como la espalda de un hombre, el logos que salió de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Este era Dios. Y la razón que él había pasado de logos a carne, ¿qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué le pasó a eso? 5 minutos antes de eso, él era el Logos, pero ¿qué hizo él? Él solamente tomó 58. Ahora, nuestros cuerpos están hechos de 16 elementos del mundo, diferentes. Nosotros sabemos eso. Están hechos de potasio y un poquito de calcio y petróleo y luz cósmica y átomos y demás. Y todos unidos hacen este cuerpo. Viene del polvo de la tierra. Ustedes comen alimento. A medida que comen el alimento, eso se torna en proviene del polvo y proviene del polvo y solo continúa su curso. Su carne, a lo que su carne respecta, no es diferente a la de un caballo o de una vaca o algo más. Sigue siendo carne. Y caray, uno glorifica la carne, pero ese espíritu tiene un alma allá adentro, mi hermano. Correcto. Pero su carne es solamente polvo de la tierra como la del animal. Su carne no es más que un animal. Y si usted codicia tras la carne y las cosas que usted ve, codicia tras mujeres, codicia tras todas estas cosas diferentes, eso es todavía animal. ¿Correcto? Correcto. Usted no debería hacerlo. El Espíritu de Dios lo guiará a usted y lo pondrá en un plano más alto que eso. Eso es exactamente lo correcto. 59. Ahora, y aquí, esta gran teofanía parada allí, que ese gran Jehová Dios, ¿saben ustedes qué dijo él? Él simplemente extendió su mano y recogió un puñado de átomos
y cogió una poquita de luz y lo vertió allí de esta manera, y luego el hermano Branham sopla un cuerpo y simplemente se metió en él, y eso es todo. Dijo, ven aquí, Gabriel, ese gran arcángel, y el hermano Branham sopla, entra en eso. Ven aquí, Miguel, el ángel a su diestra, el hermano Branham sopla, para los judíos, entra en eso. Dios y dos ángeles caminaron aquí en carne humana y bebieron la leche de una vaca, comieron la mantequilla sacada de la leche y comieron pan de maíz y comieron la carne del becerro. Dos ángeles y Dios. La Biblia lo dijo así. Ese es Melquisedec, que Abraham encontró viniendo de la derrota de los reyes. Ese es el Hijo de Dios. 60. Continuamos aquí en Hebreos 7. Dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Allí está él. Él hizo todas las cosas por él. Y él caminó allá y solamente cambió ese polvo a polvo otra vez. Y regresó a la gloria. Y los ángeles, tan pronto como ellos liberaron a Lot y a la señora Lot, y ella continuaba mirando hacia atrás. Él dijo, les dijo que no lo hicieran otra vez. Y ellos regresaron a la presencia de Dios. Ahora, qué gran esperanza tenemos en esta gran fe que servimos en esta noche. El Dios viviente, Jehová, la columna de fuego, está con nosotros, mostrándose él mismo en poder y acción y magnificencia, permitiéndoles a ellos tomar la fotografía de él. El mismo Jehová, el Hijo de Dios que vino de Dios, regresó a Dios y mora en su iglesia para siempre. Allí está él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina. Continuamos con el mensaje Hebreos, capítulo 1, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de agosto del año 1957. Continuaba hermana Rosalía en los párrafos 61 al 69. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Hebreos capítulo 1, párrafo 61. Él tiene nuestros nombres en su libro con un pacto juramentado por él mismo, pues no hay uno más grande por el que él pueda jurar. ¿Qué nos levantará en los últimos días? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo levantaré en el día postrero. El que a mí viene, de ninguna manera lo echará fuera. El que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Ese mismo que podía estirarse y coger una mano llena de calcio y potasio, el hermano Branham sopla. Allí lo tienen ustedes otra vez y mi nombre está en su libro. Oh, ¿qué me importa cuán caídos mis hombros están poniéndose? Cuán viejo me ponga, seguramente que no, ni una pizca de preocupación. Párrafo 62. Hermano Mike, uno de estos días, Dios bendiga su corazón, hermano. Cuando esa gran trompeta venga, dará un sonido, y ese José vendrá, aleluya. Él dirá, hijos, el hermano Branham sopla, seremos hechos a su imagen, jóvenes para siempre. La edad de la vejez ha pasado. Enfermedades, problemas, sufrimientos se han desvanecido. Gloria sea al Dios viviente. Ese es por quien él habla hoy día. Su hijo, en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en este postrero día por su hijo Cristo Jesús, él habla al corazón de cada hombre que él ha llamado. Si usted alguna vez ha sentido su voz o escuchado a él tocando a su corazón, por favor, no lo desprecie. Oremos. Padre Celestial, en esta noche estamos tan contentos de saber en la apertura de esta epístola a los hebreos cómo Pablo fue directamente a los evangelios. Él no lo aceptaría en base de un rumor o en base de una experiencia. Él quería que nosotros supiéramos lo que era verdad, y él regresó directamente a los evangelios. Y él, de regreso al Antiguo Testamento, el evangelio que les fue predicado a ellos. Y él viendo a través del Antiguo Testamento, allí todas las sombras y tipos,
Por eso es que nosotros tenemos este gran libro de los Hebreos en esta noche. Y lo vemos, Señor, y lo amamos. Y a través de las edades ha sido quemado, ha sido esparcido, han tratado de deshacerse de él, pero sigue adelante de la misma manera. Pues tú has dicho, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces el escéptico dirá, bueno, usted dice que Pablo escribió esto. No Pablo, sino Dios que estaba en Pablo, ese ser creativo que estaba dentro de Pablo. De la misma manera que estaba en David cuando dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. Y el Hijo de Dios tomando esas palabras de ese profeta, y fue a los mismos senos del infierno y dijo, destruye este tabernáculo, yo lo levantaré en 3 días. Y él lo hizo, porque la palabra de Dios no puede fallar una pizca, no puede fallar. ¿Cuánto agradecemos a Dios por esto, este gran Urim Tumim, y saber que nuestras experiencias en esta noche, Señor, destellan en esta Biblia aquí? Hemos nacido otra vez, tenemos el Espíritu Santo. Párrafo 64. Querido Dios, si hay un hombre o una mujer aquí en esta noche, muchacho o muchacha, quien nunca ha presenciado esto, ¿cómo pudieran levantarse si no hay vida allá adentro? O ellos dicen, yo tengo vida. Pero la Biblia dijo, aquella que vive en placeres está muerta mientras vive. Tú dices que tienes vida, pero estás muerta. Tú reclamas, dijo la Biblia, que tú tienes vida, pero estás muerta. Tú dices que eres rica y no tienes necesidad de nada, pero no sabes que tú eres miserable y pobre y desnuda y ciega y no lo sabes. Y esa es la condición de las iglesias en esta noche, Señor. ¿Cuánto fallan de obtener estas cosas grandes y valuables? Saber que el gran Jehová Dios, quien puede solamente producir, él dijo, traedme esos pececitos. Él tenía que tener el pez para hacer algo con eso, mostrando que la resurrección tenía algo que ver con ello. Él no solamente hizo el pez, sino que él hizo pez cocinado. Él cocinó pan y él alimentó 5,000 con 5 pececitos, panecitos y 2 peces. Oh, Señor, estaba en sus manos y él era un creador, pero él tenía que tener algo en sus manos. Dios, que nos pongamos en sus manos esta noche y digamos, oh Dios, tómame como yo soy. Y cuando el fin de mi vida venga, permíteme que me vaya con esta esperanza que está en mí, sabiendo que yo he sido nacido otra vez y tu Espíritu ha dado testimonio en mí y testificado con mi Espíritu que yo soy tu hijo o tu hija. Y en ese último día tú los levantarás. Concédelo, Padre. Párrafo 65. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, hubiera uno que levantara su mano y diga, recuérdeme, hermano Abraham, en oración. Yo quiero que Dios me conozca antes que yo deje esta tierra, que Él me conozca tanto que Él llamará mi nombre. Yo responderé, el Señor lo bendiga, hijo. Dios lo bendiga. Y a usted, señora, alguien más, solo levante su mano. Diga, ore por mí, hermano Abraham. Eso es lo que yo haré. Dios le bendiga, jovencita. Eso es bueno. Ahora, mientras sus rostros están inclinados orando, voy a cantar un verso de esta alabanza. No codicéis vanidades de este mundo tan atroz. Pon tu fe en aquello eternal que jamás perecerán. En el incambiable Dios. En el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eternal. En el incambiable Dios. Párrafo 66. Mientras ella está tocando ahora y sus rostros inclinados, levantará usted su mano y dirá, sí, Señor, aquí está mi mano. ¿Qué hará eso? Mostrará que su espíritu en usted hizo una decisión. Yo quiero tu mano, Señor. Dios le bendiga, niñita. Yo levantaré mi mano. Dios le bendiga, niñita. Aquí abajo, eso está bien, cariño. Dios, tú sabes. Está feliz al verte hacer eso. Dejad a los niños venir a mí. Yo quiero, Dios, que tomes mi mano y en aquel día yo quiero estar en tu mano para que cuando tú llames yo saldré como Lázaro salió. Dios la bendiga, hermana.
Cuando cese tu jornada, y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria y será felicidad. Entonces, ¿qué harán ustedes ahora? En el incambiable Dios, en el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios. Párrafo 67. Padre Celestial, varias manos fueron levantadas en esta reunioncita, en esta noche, que quieren agarrarse en esta noche de tu mano eterna, incambiable, sabiendo que lo que es encomendado a ti, tú dijiste, yo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno de ellos se perderá, y yo los levantaré en el día postrero. Nunca pueden perecer, nunca pueden venir al juicio, sino eternidad, vida eterna. Y solamente hay una vida eterna, y esa viene de Dios únicamente. Es Dios, y nosotros hemos llegado a ser parte de Dios, tanto así que somos hijos e hijas de Dios. Cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, nosotros pensamos como Dios, pensamos de justicia y santidad, y tratamos de vivir para complacerlo. Concédelo, Señor, que ese tipo de vida entre en cada persona que levantó su mano, y aquellos quienes deberían de haber levantado sus manos y no lo hicieron, yo te pido que seas con ellos. Concédelo, Padre. Y cuando la jornada se termine, la vida se termine, permite que entremos en paz en ese día con Él, en donde nunca seremos viejos, nunca estaremos enfermos, nunca estaremos en problemas. Hasta entonces, guárdanos gozosos y contentos, alabándole a Él, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 68. Todos ustedes, creyentes, ahora levantemos nuestras manos y cantemos ese coro. En el incambiable Dios, en el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios. Ahora, tarareémoslo. El hermano Branham tararea. Mientras ustedes hacen eso, sus vecinos, solo digan, Dios le bendiga, vecino. Estreche la mano con alguien sentado enseguida de usted. Dios le bendiga. En ambos lados, ahora, en ambos lados, estrechense las manos. Dios le bendiga, vecino. Dios sea con usted. Pon tu fe en aquello eternal. Yo sé que está allí, hermano. Yo sé que tú has estado allá, hermano Neville, hace mucho tiempo. Cuando cese tu jornada, va a suceder uno de estos días. Y si fuiste fiel a Dios, veremos allá al hermano Seward. Un hogar tendrás en gloria y será felicidad. En el incambiable Dios. Me gusta esa adoración después del mensaje. En el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eternal. En el incambiable Dios. Ve el tiempo transitorio. Nada en tierra quedará. Pon tu fe en aquello eternal. En él. Contemplémoslo a él. Es invisible entre nosotros ahora. Y solo adorémosle a él. Ahora mientras cantamos. En el incambiable Dios. En el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios. Paz, paz, cuán dulce paz. Adorémosle a Él ahora. Es aquella que el mensaje ya terminó, adoren. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Solo báñense en Él. Paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que esa gran fuente está abriéndose, me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. ¿No le hace eso algo? Paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. ¿No hay algo acerca de ese río y dulce? Párrafo 69. Sí. Me pregunto si hay una persona enferma que quiera ser ungida y que se ore por ella. Si hay, encuentre su lugar en. Esa es la señora allí de la silla de ruedas. Permítanme quedarse allí. Yo iré a orar por ella. Ella no tendrá que sentarse en la silla otra vez. ¿No aman ustedes esta parte del servicio? ¿Cuánto sienten solo saber que la presencia de Dios está aquí? Eso es de lo que estoy hablando. Ese mismo. ¿Ustedes sienten como que? ¿Cuánto sienten como que quieren gritar? Ahora veamos, ¿se siente como que algo en ustedes quiere gritar? ¿Ven? Paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre nos da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial.
mientras estamos en adoración, vamos a ungir a los enfermos y orar por ellos. ¿No pudiera venir por este lado, señora? ¿Qué significa esto? La oración de fe salvará al enfermo. Todos tararé en esa alabanza, sanando a los enfermos. Gracias. El hermano Branham ora por los enfermos. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, Hebreos, capítulo 1, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 21 de agosto del año 1957. Una vez más, que quede grabado en cada uno de vuestros corazones. Y de esta manera también hemos concluido por el tiempo este compañerismo glorioso, sin antes de anunciar para el día de mañana, si Dios permite, continuaremos con la lectura del mensaje titulado Hebreos, capítulo 2, parte 1. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 25 de agosto del año 1957. Vamos a despedirnos y dar gracias a nuestro Padre Celestial por estos momentos tan gloriosos y maravillosos. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, unirnos humildemente, Señor, a tener este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes, oh Padre, instruyéndonos como soldados de la patria celestial, listos para ese ataque que viene del enemigo, oh Padre, entrenándonos, oh Padre amado, como dice aquí en el mensaje que hemos leído, oh Padre, cómo nos ha hecho ver. Porque a veces nuestros cuerpos mortales no quieren entender. A veces vivimos en esta tierra, oh Padre amado, sin saber de que tú estás con la tierra girando día y noche. Y todas las estrellas, todo el sol, la luna y las estrellas tienen su movimiento tan perfecto, oh Padre. Aquí el sol representa, dice, a Cristo. La luna representa a la iglesia. Ellos son como esposo y esposa. Y en la ausencia de Cristo, la iglesia refleja la luz menor, el Evangelio. Y la luz es para caminar hasta que el Hijo salga otra vez. Entonces la iglesia y el Hijo, la luna y el sol, armonizan juntos. Oh, Padre amado, gracias por estas instrucciones que tú nos das, Señor. Y entendemos que cada palabra, cada frase, cada párrafo, tú llegaste en la escena para nosotros, Señor, para poder captar lo que tú querías decir en este último tiempo, Padre, por un mensajero que venía a revelar todos los misterios, ¿no, Padre? Muchas gracias por ese gran privilegio. Si el día de mañana tienes un día más para nosotros, oh Padre amado, estaremos muy agradecidos y contentos para continuar con estos gloriosos mensajes que nos da vida, oh Padre. Esto es que nos da aliento, oh Padre. Pese a tantas circunstancias, pero venimos en la escena de tu palabra. Oh, Padre amado, cambiamos todos los males a vida eterna, Señor. Muchas gracias, hermanos y hermanas también que han estado en la escena, Señor. Te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Padre. Te lo pedimos también que nos unjas a cada momento, cada instante, Señor. Sabemos de que no queremos apartarnos de tu brazo amante y poderoso, Señor. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Shalom. Amén, hermano José. Dios le bendiga. Shalom. Shalom, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Como la hora sexta, que a Jesús le era necesario pasar. Por
necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la oración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para ti. Posición original.